¿Estamos ya ahí? Hostia, espérate, yo no escucho nada, Juan Alfonso. Voy a bajar esto. ¿Cómo has dicho? ¿40 decibelios? ¿Has dicho? Por ahí, menos 40 aproximadamente. Menos 40. ¿Te escuchas algo? Gente, no, disculpen, esto es una chapuza. Pero, ¿qué? ¿Yo te voy a escuchar? No, en el directo, digo. Es que lo tengo en solo monitorización, creo que se llama esa mierda. Gente, estamos haciendo el programa mientras estamos en directo, sí, así somos. A ver, es que Javi, por fin, después de 77 programas, ha decidido intentar hacerlo bien. Efectivamente. Y yo, o sea, si os fijáis, ¿vale? Los más detallistas. Yo no escucho la mierda. Veréis que. Ah, sí, se escucha. Claro. Tú no ves la barrita un poquito. Sí, no, un poquito. Que mis bólidos, en uno de cada dos bólidos, pues tenéis un poquito de musiquita de fondo, que quieras que no te enganche y tal, a lo que es la conversación. Y Javi no lo ha puesto nunca. Claro. Y yo se lo he recordado. Le he dicho, tío. Sí. No, he dicho, pásamela. Claro, y ya está. Y ya me la ha pasado. Oye, y nada, aquí estamos. La he puesto a los decibelios que tú has dicho. Sí. Menos 30. Hemos puesto una canción de uno de los mejores videojuegos de la historia. O de los peores, según lo mismo. O de los peores. Es increíble. Es espectacular. Bueno, ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Voy a ponerte a ti aquí. Porque si no, para mirarte tengo que hacer así. Pero si hago así es más natural. Así que. ¡Amigo! ¿Te encuentras bien? Yo estoy fantásticamente. ¿Pero cómo de bien? De 0 a 10, puntuemos. ¿De 0 a 10? Sí. Número de Roland Garros que tiene Rafael Nadal. ¿Cómo? Has dicho. Ha ganado, Roland Garros. ¿De 0 a 10? Pues te he dicho. Ya está. 14. Pues muy bien, entonces, está increíble. Oh, qué grande, Rafael Nadal, macho, Don Rafael Nadal Parera. He visto 5 partidos de tenis en mi vida, pero. Vi un tuit que pusiste que me hizo mucha gracia. Es que tú tienes. La verdad es que eres bastante gracioso. ¿Para qué te voy a mentir? Gracias, lo más bonito que me has dicho desde que te conozco. La pusiste un tuit de que no se fue el viernes, que Beret tenía que hacer dejadas porque le estaba jugando largo, no sé qué. Y dice, no tengo ni puta idea de lo que acabo de escribir. Y digo, qué puto genio que es, tío. Sí. Es que es un genio. Porque ganó. Acerté porque ganó. Así que. Me pilló en el curro ese partido, macho. Estaba allí todo el mundo viéndolo. Y sí, por supuesto. O sea, estuve en el departamento dando un recital de conocimiento de tenis. La gente estaba alucinando, ¿no? Decía, Te miraron todos mis compañeros hasta la polla de mí. ¿Este dónde sale? O sea, si no estuve todo el partido diciendo, no estamos bien en el saque hoy. Y frases así. O sea, si no estuve todo el partido diciendo, es que a Zverev no le puede jugar directo. O sea, si estuve todo el partido. La gente, hasta los huevos de tía, ¿no? Dice, ¿de dónde sale este, no? Mis compañeros hasta los cojones, deseando que me despidan. ¿Sabes qué es lo que molaría? Que lo hicieses de verdad, pero por la coña. En plan, que te pusieses a decir cosas de tenis. Bueno, sí, lo que hice. Pero sin tener ni puta idea, claro. No, en Twitter sí, digo allí, de verdad. Ah, no, que lo hice de verdad, sí. Poco de broma. Que te pusiste en el trabajo a decir que el Beret tenía que hacer bolas. Sí. Teníamos la tele puesta. Me cuesta mucho creérmelo hasta viniendo de ti. Vale. Me cuesta mucho. Hombre, digo, a ver, me cuesta mucho creérmelo hasta viniendo de ti. Esa es la realidad. Zverev, así no se le puede jugar. Demasiada suerte tuvimos. No estaba Rafael Nadal en el mejor momento. Joder, macho, ¿cómo te gusta el tenis? Joder. O sea, el tenis es un poco tu indicar, pero no de broma. O sea, te gusta de verdad. No, exacto, es mi indicar, en serio. Eres muy de tenis, ¿eh? Sí. O sea, eres de furbito y de tenis. Eres un tío muy de. Sí. Muy tal. Pues está muy bien, hombre, el tenis está muy bien. Jugaste a pádel el otro día y yo jugué a tenis. ¿Sí? Yo siempre digo que el pádel es el tenis de los vagos, ¿no? Efectivamente. A ver, es coño. Efectivamente. Joder, no te había visto mucha gracia. Porque es que hay un chico que se dedica a crear contenido, que es como narrador y caster de FIFA y tal, que se llama Axel Martínez. Y claro, yo puse en Twitter, vengo a hacer deporte. Y luego puse al día siguiente, bueno, a ver, era pádel. Y me contesta, y yo no le conocía, y veo que me seguía, y me meto su biografía y es narrador de World Padel Tour. Y claro, me dice, a ver si te voy a tener que pegar. Y yo, hostia. Muy crack, ¿eh? La puntería que tiene. Conocía un poco al muchacho, pero me hizo gracia ver que de repente la respuesta, ¿sabes? Pues de, a ver, sí. No te lo esperaba en absoluto, ¿eh? No, es que, a ver, el pádel, yo entiendo que tiene su gracia, ¿eh? Es divertido y tal. Pero yo es muy divertido. Que prefiero el tenis, la verdad. Muy divertido. ¿Sabes qué es también muy divertido? ¿El qué? ¿La indie? Bueno, eso es increíble. Pero darte dinero. Darte dinero me gusta muchísimo, joder. Es una cosa que me divierte y me sublime ya. Vaya, por Dios. ¿Quién me lo iba a decir, eh? Que tú, hombre, a mí me ibas a dar dinero. Anda, pues un día. Ahí está. Qué grande. Ahí está. Gente, aplauso para Juan Alfonso, que deja aquí sus billetes. Un momento, tengo un resumen de Twitch. Veamos qué has hecho este mes como suscriptor de Javi FT14. ¿Qué has hecho? Nada. Sí, voy a verlo. Hostia, tío.
Tu resumen de mayo, Javi FT14. Veamos qué habéis logrado juntos en mayo. ¿Qué hemos logrado juntos? Cuéntame cositas. Hemos logrado... Tiempo emitido, 18 horas 48 minutos has hecho este mes. No, este mes ha sido un desastre. Y ya está, no es posible tener los datos del resumen. Debe ser mi peor cifra, ¿eh? 18 horas en un mes, o sea, madre mía. Te han enviado 5.024 mensajes. Pero eso que... eso... Has hecho 9 streams, no se me está saliendo, te lo juro, no es broma. Estoy viendo tu resumen de canal. ¿Solo he hecho 9 streams en mayo? ¿Estamos de coña? Sí. Gente, meses de suscripción, gente, 19. Disculpen, eso es lamentable. Y climas populares. Por más recuerdos pero, juntos como comunidad. Pero esto es increíble. Esto es una cosa como no que sé. Mezcla... Suscríbete mezcla... luego a mi canal y mira a ver si sale. Es no, increíble, sí, yo estoy suscrito a tu canal, como bien sabes. Gente, lamentable. Esto es un lamentable, ¿eh? O sea, 9 directos en mayo. ¿Estamos de coña? 9 directos, está hecho, macho. Bueno, Javier, lo que hay. Ya, lo que hay, es lo que hay. Ah, está liado con tu tenis, con tu Indy 500, y es que te han pillado muchas cosas. Este fin de semana Le Mans, ¿no? Estarás como loco, ¿no? Bueno, estarás saltando ojo, por... A Le Mans me gusta echarle un ojo, cuidado, ¿eh? Venga, ya, ¿te va a gustar más Le Mans que la Indy 500? A mí Le Mans, cuando lo vi por primera vez, me gustó bastante. No sé, decir... Ordena las tres grandes. ¿Mónaco? Pero Mónaco, pero porque me gusta mucho la Fórmula 1. Sí, no, por gusto personal. Claro, claro. Yo es que lo tengo ya, tan claro. Yo sé que tú tiras por Indy, porque además lo sé perfectamente. Pero yo es que no lo tengo tan claro, ¿eh? Lo tengo tan claro que puedo estar molestando. La Indy tiene aquello de que está. Claro, es que las 24 horas, ¿qué ocurre? Pues que pierdes a lo mejor un poco eso de concentrar la intensidad, ¿no? Porque es un día entero, ¿no? Pero yo qué sé, a mí me gusta eso de llevar los coches al límite, o sea, que es mucho más que ir rápido, porque al final, ¿cómo se dice? Lo de la carrera elige al ganador, ¿no? Bueno, que también se dice en la Indy. Este refrán es una mierda, se usa para todo, tío. Sí. Me acabo de dar cuenta. Eso como refrán deja muchísimo que desear. Es un poco rollo, hostia, carrera... y meterte algo más para llamarme la atención. Claro, ¿no? Claro, la carrera elige al ganador. Pues, he escuchado las dos. No, pero es verdad. A lo mejor yo elijo no verla, ¿no? O sea, si la carrera elige al ganador, a lo mejor yo elijo no verla, ¿sabes? O sea, quiero decir, inventa otra cosa. Ya. No sé, son diferentes, tío. Yo. A ver, yo sabiendo que probablemente la más importante de las tres para los más puristas del motorsport sea la 24 horas de Le Mans, para mí es la que menos me interesa. O sea, yo mi orden es Mónaco, Indy 500 y Le Mans. Pero por una diferencia abismal, vaya. O sea, el concepto de carrera de resistencia no me gusta. No me gustan las de 6 horas, imagínate las de 24. Que si pillo las dos últimas horas y no tengo nada que hacer... No, claro, a ver, yo no soy el zumbao que se va a ver las 24 horas. Pero es verdad que las veces que lo he visto, pues estás un rato viéndolo, después lo ves otro rato, lo vas viendo a rato y yo qué sé, yo lo encuentro con gustillo, la verdad. Mira, es que me das a elegir entre las 24 horas de Le Mans e Indian Wells, por ejemplo, y uff, no sé elegir, ¿eh? ¿Indian Wells? De tenis. Ya lo sé, pero ¿qué coño? Hombre, claro. Pues demostrando conocimiento de tenis, Javier, acabé mi semana. Está bien, me gusta. Ahora en serio, estaba pensando otro día en los Grand Slams, estos, ¿no? Que son como los torneos gordos del tenis. Sí, los cuatro. Son grandes. Cuatro, ¿no? Sí, los cuatro. Vale, grandes. Pero yo me sé Roland Garros, me sé el Abierto de Australia. Sí. Me sé el. ¿El Wimbledon? ¿O Wimbledon? ¿Y otro cuál es? El Abierto de Estados Unidos, el US Open. Ah, el US Open, vale, ya está. Ok. La cosa ¿y el es. El Indian Wells no está top 4. Indian Wells es ATP Master 1000. Vale, pues ya está. La cosa es, ¿por qué se dice Abierto de Australia, Abierto de Estados Unidos? Y se dice después cerrado de Roland Garros y Wimbledon. No hay gente que dice French Open. French Open, pero esa gente a lo mejor es que eso es tontísimo, ¿no? Esta gente está fumadísima, yo que sí, no, los ingleses, o sea, hay que ser. A mí me viene uno por la calle, me dice French Open, le abro la cabeza con un botellín. A mí no me. A mí tampoco, ¿eh? Bastante estoy haciéndome como que sé de tenis, como para que vengas a mí ahora a tocarme la polla con el Abierto de Francia. Totalmente. Anda. Te entiendo. Espectacular. Totalmente. Nada López. El Nada López, dice por aquí, tenía que ser. Pues sí. Exactamente. Eso sí. Pues nada, si notáis que no estamos hablando mucho de Fórmula 1, no os preocupéis que ahora sí eso arrancamos. No os preocupéis que ahora sí eso hablamos menos aún. Ahora sí eso. A ver, que hay cosas, ¿eh? No, hay sí. Hay cosas para enfadarse. Estamos en previa. Y hay previa. Hay cosas para enfadarse y estamos en previa del Gran Premio del Castillito. Cuidado. Hay previa de Castillito, ¿eh? Yo le llamaría el Castillito al circuito. Porque le quitas la zona al castillo y es el circuito más genérico. Ya, totalmente. Lo que le da personalidad realmente es el castillo también. Es increíble, ¿eh? O sea que, independientemente de las carreras divertidas que hayamos tenido ahí, que no. Sí, no, una cosa no quita la otra, totalmente. El circuito es de lo menos carismático que te puedes echar a la cara si le quitas el sector 2. O sea, le quitas el sector 2 inicio del 3. El sector 3 es una recta. Bueno, te compro que la última recta, entre comillas, es larguísima, tío. Es muy larga. No, pero mola por las curvas. O sea, como es una recta con curvas, sí, pero y con algo de gracia. Con estos coches la hacen a fondo.
Bueno, pero que el sector 1 es infumable, pero el 2 y el 3 te arreglan el circuito. Lo que pasa es que le quitas la zonita del castillo y se te queda claro, una... Claro, que el castillo es lo que le da la personalidad que tiene. Además es que le da un carisma que te lo mete top 10 del calendario. Vaya, bueno, a ver, mami, tampoco, o sea, yo no me meto tan arriba, pero bueno. Top 10 de 22, Javier. Ya, no, es la mitad, pero es que yo creo que ni eso, ¿eh? Te puedo decir ahora 10 circuitos facilísimamente que pondría por delante. No sé yo, ¿eh? ¿Quieres que ni un décimo puesto? ¿Ni un décimo puesto? No sé, es que a ver si me pongo a pensar. O sea, tengo Gran Bretaña, Austria, sí. Bélgica, Italia, sí. Imola, sí. Mónaco. Sí, sí. Recuerda además, es que no sé. ¿Bahrein? ¿Italia lo has dicho? He dicho Italia. He dicho las dos, o sea, es que ya me he parado de contar. Monza, Imola. Llevabas. Monza, Imola las he dicho. Singapur, me estoy dejando. Comprar, Machulo, ¿Bahrein? Suzuka. Sí, es verdad que a lo mejor no está top 10. Es verdad que a lo mejor no está top 10. Se me está olvidando un montón. Brasil. Gente, es verdad, no está top 10. No está top 10. Canadá. A mí me gusta también más. Canadá. ¡Oh! No, tú. Canadá. No está top 10. ¿Ves? O sea, espérate que no está ni top 15. Top 15. Yo creo que top 15 sí puede estar. Espérate que a lo mejor no está ni top 15. Como me ponga a rascar, ¿eh? No, no, pero ves lo fácil que es encontrar 8 o 9 circuitos que son. Joder, macho, ¿cómo te lo sabes? Sí, señor. Bueno. Pues sí, amigos. Uno de los peores circuitos de calendario, ¿no? Vale, espero que vamos a ir a. Ha pasado a decir que es un top 10 fácil a que es uno de los peores circuitos del calendario. No, no, es verdad que he dicho muy rápido en el top 10, ¿eh? No lo he pensado. Me gusta que hayamos recapacitado, ¿no? Porque rectificar es de sabio, Javier. Exacto. Por cierto, no has dicho ni de qué va este programa. Ya, qué lamentable por mi parte. Bueno, gente, me sale más rentable que ni lo sepan, sinceramente. ¡Hostia! Venga, hombre. Entra aquí, Manolo. No, yo decía, ¿de qué iba el programa? No es cómo lo van a ver. Eso también habría que contarlo, pero vale. No, sí, te iba a poner el ejemplo que tanto te gusta poner a ti. Entra aquí Manolo, que no tiene ni idea de nada, ¿no? Y dice, ¿y esta gente qué está haciendo aquí? ¿Y por qué está haciendo aquí? Yo hago de Manolo, ¿vale? Tú eres Manolo, venga. ¿Quién es esta gente? Manolo. ¿Quién es esta gente? Vale. No entiendo. ¿Cómo se titula el director, Manolo? Por favor, usa un poco el coco, tío. A ver. Veo aquí bolidos, ni siquiera bólidos. Aquí faltan tildes. Escucha, está en mayúscula. Por favor, de primero de. En las mayúsculas ya es obligatorio poner. ¡Hostia! Me ha pillado un pañal. Desde la última actualización de la. Gente, busquen el artículo que dice eso. Bólidos y lo que surja. Botas Edition, dice este aquí. 77. Que eso lo puedo entender porque el 77 lo lleva botas. Vale, pero ¿qué es un bólido, Paco? O sea, Manolo. Manolo, por favor, no me falte el respeto. Todos presentadores del podcast. O sea, no vengo ya aquí a Twitch a ver un directo en el que Manolo, se me falte el respeto a mí. Tranquilízate, Manolo, no pasa nada. Vale. ¿Qué es un bólido, Manolo? ¿Qué es un bólido? Vale, un bólido como un cacharro que corre. Vale, ¿de qué crees que puede ir el podcast? De cacharros que corren, vale. Vale, solo te falta ¿pero saber. ¿Pero quién eres? Solo te falta ¿pero saber. ¿Pero usted quién es? Bueno, ¿usted quién es? ¿Y el deber de quién es? El deber de. Solo tienes que saber la categoría, Manolo. No tienes que saber ni quién soy yo. Porque quién es el de verde te lo voy a decir al final del podcast. Porque hay que decir a dónde va esto después. Entonces no te preocupes que el de verde vas a saber quién es. O sea, esto es tal show y podcast. Estamos en un podcast. Efectivamente. ¿Has leído? Se habla de bólidos. Bien, Manolo, te veo fuerte. Pero entonces háblame de la superfórmula japonesa. No, porque es que lo que te iba a decir es que falta un detalle en ese título. Que quizás tendríamos que mejorar. Porque en este podcast se habla, Manolo, querido Manolo, de los coches más rápidos del planeta Ola. La furgoneta de reparto. Eso es increíble, ¿eh? ¿Cómo corre ese hijo de puta, eh? Ese un Renault Kangoo, pues revienta, ¿eh? Ese corre mucho, tienes toda la razón. ¿Sí? Pero hay un bólido, piensa un bólido, que corre más. Venga, un Fórmula 1, por ejemplo. Bien, Manolo, pues ya está, ya lo tienes. Ya lo tienes. Pues muchísimas gracias. Ahora la verdad, súmale a eso lo que surja. Eso puede ser cualquier cosa, supongo yo. Literalmente. Joder. Pues nada, pues estoy encantado venir a este podcast. Ahora te quedas, no te vas, Manolo, quédate. Me quedo. Vale. Me quedo por el chat. Dejo de intervenir el cuerpo de tu compañero. Exacto. De stream. Puedes salir, ¿vale? Por favor, deja entrar a Juan Alfonso porque tengo que hablar con él. ¿Hago el roleplay? Esto es como. ¡Uf! ¡Qué susto! Me han poseído. Te ha poseído Manolo, ¿eh? O sea, increíble. Me ha poseído. La persona Manolo. Con menos sabiduría del planeta. Manolo, la verdad que está un poquito despistado, pero bueno, yo creo que a partir de ahora ya la gente como Manolo. Claro, la pues gente como dirá... Manolo ya sabe dónde está. Bien, bueno. Me gusta mucho alargar tantísimo esto, ¿eh? Sí, o sea, cada vez tenemos que alargarlo más. Es que, a ver, es un poco necesario, ¿no? También, según el día. Es espectacular. Bueno, hoy está cabreado. Juan Alfonso, te veo un poco
Céntrate un poquito. ¿A qué lado? ¿Así? Hacia tu izquierda. Efectivamente. Maravilloso. Vale. Hola. Como estaba diciendo, ahora se ve perfecto. Se ve ahí el cuadro de Mónaco. Nada, de puta madre. Increíble. Hoy Juan Alfonso está cabreado. No, he dicho que hay temas para cabrearse. Hay, bueno, sí, vale. Hay temas para cabrearse. Entonces. Pero ya me cabré en un vídeo, pero me puedo cabrear otra vez. Bueno, pero a ver, no pasa que... nada. Juan Alfonso cabreado es una de las partes favoritas del podcast de Bolidos. O sea, yo dejo que él se extienda y lo disfrutamos todos. Oye, ¿sabes de qué no hablamos? Bueno. Fuera coña. Aparte de que esto no es un tema de cabreo, no es, no es tema de alegría. Bueno. Es que claro, nosotros hicimos los Bolidos de Mónaco. Así pero es. No se había renovado a Checo Pérez. Cierto. Vamos a hablar de renovación. Poquito. Pero luego el siguiente es para enfadarse, ¿vale? Pero vamos a hablar de renovación. Checo hasta 2024. Manolo, ¿estás de acuerdo? Manolo, déjale. Bastante tiempo. Oye, ¿no? Hostia. Bien. Bien, bien, tío. Bien. O sea, me. Yo no me esperaba, tan rápido, tan pronto. ¿Tú pensabas que iban a hacer un poquito la de jugar con la renovación para que no se revelara dentro del equipo? O sea, un poquito la de. No hasta el punto del año pasado, que lo tardaron bastante en robarlo, ¿no? Fue al final. No, hasta el final, ¿no? Hasta el final. Pero, hombre, yo no, tan pronto no me lo imaginaba. Yo pensaba que iba a. Que Red Bull lo iba a tirar más. Sí, porque además. Cuesta creer que Checo tuviera hueco en otras escuderías, ¿no? Porque al final es lo de siempre. Sí. No creo que nadie que estuviera Ferrari deseando llevarse a Checo o Mercedes tampoco, ¿no? O sea que es un poco como un premio a. Lo estás haciendo bien, tal, no sé qué, te renovamos. Pero, joder. Aquí pueden pasar dos cosas. Una, lo lógico, que es que con la renovación y justamente después de la primera carrera en 30 que lleva al lado de Verstappen, que está a su ritmo mejor, sí. Que a partir de aquí veamos que estando a 15 puntos del Mundial, coño, que Checo pueda ser un candidato serio a ganar el Mundial, que yo creo que todos buscamos. O puede pasar lo de Carlos Sainz, que le renuevan para 2024 para quitarle la presión y es su peor versión. O sea, sí, ya, a ver qué camino... Porque con Sainz en su día yo dije aquello, dije, joder, qué bien, le renuevan ahora, qué prontito, de puta madre, hasta 2024 también, ya puede tirar todo el resto del año sin presión, para acercarse a Leclerc, bla, bla, bla. Espero que con Checo no pase lo mismo, yo ahora tengo un poco de miedo, pero en principio esta noticia es buenísima. Pero yo creo, es que no sé, a ver, eso yo creo que no lo puedes predecir. Porque si el piloto no se adapta al coche, por Checo el año pasado... Carlos estaba súper adaptado a Ferrari hasta que pasó esto. Claro, y entonces, dices, ¿y si el año que viene el coche que hacemos, pues, Checo tal? A ver, el riesgo está ahí. Lo que pasa es que el cambio de reglamento tocho ya ha sido, ¿no? Entonces, cuesta creer que va a haber un cambio tan grande, ¿no? O sea, en la filosofía del coche. No lo sé, a lo mejor sí. Porque Verstappen, si Verstappen no está tan cómodo, ¿no? Que es lo que parece también, que Verstappen... No sé. No sé, o que Checo se ha adaptado mejor o tal, o que estamos viendo al verdadero Checo. Yo creo que esta es la situación más real que había que esperar. El Verstappen por delante seguramente, pero Checo cerca, ¿no? Yo creo que es lo que todos esperábamos. Sí. O sea, a mí la renovación me parece más que evidente, vaya. O sea, me sorprendió poco, quizá como tú dices, me sorprendió un poquito que fuera tan pronto. Pero claro, la renovación era evidente, vaya. Sí. Lo está haciendo tan bien al final que... Claro, y le da poder de peso para pelear un poco más por el Mundial. No es lo mismo enfrentarte en las próximas carreras a no sí, tengo contrato el año que viene, a ver con qué cara le digo yo a este que no cumplo su orden, que tengo contrato hasta 2024, coño, ya tengo margen de maniobra y a lo mejor pues no desobedecer todo lo que te digan, pero si de vez en cuando decir, coño, pues no voy a entrar en esta vuelta, voy a entrar en la siguiente. Yo qué sé, ¿sabes? Un poquito... Sí, tienes un poquito más de margen para no revelarte, pero... Claro. Sí. O sea, para que te tomen en serio dentro del equipo. Y sobre todo estando a 15 puntos de Verstappen, que es la gran clave, ¿no? Del campeonato ahora mismo. Y que se ve que está a un ritmo mucho mejor que el año pasado. O sea, ha habido una subida de nivel, probablemente porque se entiende mejor el coche y punto, pero que es verdad que... yo entiendo la renovación, ¿eh? O sea... Por el nivel que está dando, me parece totalmente oportuna. Es verdad que pensaba que le iban a alargar un poco, pero que lo entiendo perfectamente. No, y me alegro, coño, porque yo creo que debe ser positivo. Además que después de esta última carrera se metieron los cuatro ahí un poco en la pelea. Sí. Y queremos creer, ¿no? Queremos creer. Yo sí, yo elijo creer. Yo también. Permítanme que elija creer. Esa es la noticia de... Ah, es la noticia importante, quiero decir, renovación de Checo. Es que no había otra opción. Pierre Gasly no era una opción en ningún momento, creo, vaya. Aunque en su cabeza... Y también te digo... En su cabeza siempre es una opción, ¿eh? Pierre Gasly en su cabeza es... Con Gasly nos metemos mucho, pero creo que tampoco puede decir otras cosas. O sea, es que en el fondo, si eres Pierre Gasly, tienes que decir lo que dice él. O sea, tienes que meter presión. Escúchame, y tienes que... Yo te he leído 40 tweets
diciendo no se puede ser más pesado que Gasly, ¿no? O sea, y me reafirmo. Vale, pero vale, que vale. En el fondo lo piensas y dices, ¿qué va a hacer? Decir que sí, que no vale para correr un equipo grande, pues no puede. No, pero que hay veces que suelta cosas que digo, tío, pues te puedes quedar callado, sencillamente. Pero es que estando en Alfa Tauri no te queda otra que decir, bueno, creo que merezco una oportunidad de Red Bull, tal. O bueno, se puede quedar la puta boca. En Red Bull, no, cállate la boca, es que ya la has tenido, ya, ¿sabes? Entonces, puedo tener la oportunidad en otro sitio. Yo creo que se podría decir. Pero te digo una cosa, que es que esto es hasta buena noticia para Gasly. Porque ahora se queda libre el año que viene y es el caramelito más caramelito para McLaren. Ya. Y es que tengo tan claro que se va a pirar a McLaren y va a ser mejor para su carrera. O sea, va a salir del entorno por Red Bull. Supuesto, McLaren mejor que Alfa Tauri, claro. No te faltaría más. No. Y que Red Bull. Para Gasly. Ah, bueno, y que Red Bull. Hombre, ahora mismo. Sí, claro. No, pero porque Gasly en Red Bull otra vez es que. No, es que. No. O sea, es que le viene hasta bien. Lo que le viene hasta bien. Yo lo hemos dicho siempre, ¿no? Gasly, si quiere hacer algo, tiene que salir de la estructura Red Bull. O sea. Claro. Entonces, tío, irte a McLaren, que es que McLaren yo creo que cada día está más claro que Ricciardo F en el chat. Ese hueco lo va a pillar él, vaya. De hecho, ya se está hablando mucho. O sea, el otro día, cuando Zak Brown dijo el otro día que bueno, que hay cláusulas en el contrato de Ricciardo, es que eso es decir, estamos buscando cómo echarte. Que me jode estar de acuerdo con Villeneuve, que es uno de los que lo señaló, pero es que es verdad, tío. O sea, me jode estar de acuerdo con Villeneuve porque es como si de repente estoy de acuerdo con. No sé. Sí, Villeneuve dice muchas gilipolleces regularmente. Claro, o sea, Villeneuve es una persona que se dedica a decir gilipolleces. Claro. Pero es que esto lo dices y dices, coño, es que tiene razón. Claro, de vez en cuando alguna de casualidad cierta, ¿no? Claro. Es verdad que, ¿qué clase de jefe de equipo habla en términos de cláusulas de un piloto suyo refiriéndose a ver si. O sea, si te pregunta por la continuidad de Ricciardo, pues tienes que decir, sí, por supuesto, tal, no sé qué. No hablar de, bueno, hay cláusulas en las que a lo mejor. Claro, eso aunque huele tenga 2023. A ver si le echamos, ¿no? Claro, huele a pirarse. Y además. Tirarse y en el caso de Ricciardo. ¿A dónde? Claro, me temo que es fuera de la Fórmula 1. O sea, no tío, le veo hueco. A mí me daría una pena enorme, porque es que sé que es tan bueno, tío. A mí me daría pena, pero. Es que está tan. Es que al final es uno de los compañeros que más lejos están de su. O sea, uno de los pilotos que más lejos está de su compañero de la parrilla casi. Es que lleva un año así. El problema es que lleva un año así. Que sí, un año así, un par de momentos puntuales que tal, pero sí. Tiene lo de McLaren en la Indy, totalmente. Y me parece el movimiento más. Más inteligente, joder, ¿no? En el sentido de. El menos duro, el menos traumático. Coger ya, que digan, el menos bueno. traumático, sí, pero yo qué sé, yo a Ricciardo es que lo veo todavía para estar en Fórmula 1, tío. O sea, es que me da pena. Si Ricciardo debería ser un piloto para ganar carreras y ha ganado carreras y tal, pero. Ya, no, al final es que, lo que hay. Sí. Pero es que ya no. Es que, o sea, para McLaren es todo pros. Es decir, Ricciardo cobra seguramente 20 millones, no se los quita nadie. Gasly te va a cobrar 5. Sí. Y la otra opción que podría ser Piastri. Si me preguntas a mí, te va a cobrar 2. O sea, es que McLaren sabe que se puede ahorrar muchísimo dinero y además tener un piloto igual o más competitivo viendo lo que estamos viendo de Ricciardo. Que por lo que sea, pues no se adaptó a este tipo nuevo de coche, no se adaptó el año pasado y ya está. Y son formas distintas de conducir y los ejes de rotación y su puta madre, lo que tú quieras, pero no se está adaptando. Y Norris le está comiendo la tostada mucho. Entonces, cualquier opción para McLaren ahora mismo es mejor que Ricciardo. Mira, yo. A nivel de marketing, no. Porque, joder, tener a Ricciardo mola mucho y mucha gente quiere mucho a Ricciardo y me parece muy bien. Y a nivel de ventas te puede vender mucho. Pero la diferencia de rendimiento con Norris. Es básico, lo primero. Ahí está. Yo. A mí me da rabia lo de adaptarse al coche. O sea, me da mucha rabia porque. Yo entiendo que tú en un coche funciona. Y bueno, con Carlos digo lo mismo. Lo que pasa es que Carlos lleva 4 carreras así, ¿no? Es que Ricciardo lleva un año y medio casi. Pero, tío, yo entiendo que tú. Si un coche está más acostumbrado a determinado tipo de filosofía en la construcción del coche, entiendo que vayas mejor o peor. Pero yo creo que tienes que alcanzar un mínimo, tío. O sea, yo entiendo que Ricciardo diga, vale, no estoy haciendo mi 100% porque con este tipo de coche me cuesta mucho. Pero yo qué sé, dame un 80 por lo menos, tío, Ricciardo. Dame un 80 o un 85. No, sí. Dame algo. Es que Ricciardo está desde hace un año y ya un año y un tercio. Lleva. ¿Cuánto está de Norris, tío? Permanentemente, muy lejos, tío. Y no parece. Porque al final tú puedes empezar muy mal y poco a poco vas recortando y estás un poquito más cerca y te sigue. Estoy escuchando, ¿Qué? No, que te estoy escuchando, perdona, que vale, puede parecer que no, pero. Cualquiera lo diría. No, es lo que digo, que parece que estás más cerca cada vez, pero. Y aunque no lo superes, pero que al menos estés cerca, tío. Pero es que no es que además sorprende, es que tío, porque en Italia el año pasado, en Monza, donde vimos al mejor Ricciardo. Hay destellos, como tú has dicho. Pero claro, pero ¿por qué en esta carrera sí? Y en el resto, ¿no? ¿Qué pasa? Que Monza, como son dos frenadas fuertes y ya está, te va bien. Que los circuitos de frenadas fuertes. Es que no lo entiendo. No, o sea, sé, no entiendo pues, el. Se podrán, no sé, pues a lo mejor, dado el circuito, a lo mejor él consigue
rendir mejor en un circuito. Que se lo sepa especialmente. Es que a mí me cuesta tanto creer que hoy en día un piloto... O que su tolerancia a ese coche, pues en un determinado circuito pueda ir mejor. Lo pueda llevar mejor. No sé. Yo lo entiendo así. No, sí. Sé lo que decís, ¿eh? No está siendo un drama tampoco la temporada de Ricciardo en general, pero es estar detrás de Norris constantemente cuando es un piloto que por nivel debería estar mínimo igual o por delante. Sí. La cosa es que no me quiero acostumbrar a que ver a Ricciardo justo detrás de Norris sea una buena noticia. Ese es el problema. Eso no es Daniel Ricciardo. Eso es como si me dices, Vettel no está tan mal, está quedando justo por detrás de Stroll. ¿Qué cojones? Vettel tendría que aplastar a Stroll. No digo que Ricciardo tuviera que aplastar a Norris, ¿vale? No es esa definición. Pero un Alonso Ocon, tío. Claro, un Alonso Ocon. Es que para mí es esa liga de diferencia, vaya. Exacto. O sea, y sin embargo, nos hemos acostumbrado a... Bueno, está justo detrás. Tío. No, claro, ese es el problema, que no nos podemos acostumbrar a eso. Claro. Entonces es... Yo a mí eso no me vale. O sea, a mí quiero decir, a mí que... vaya quedando todas las carreras detrás de Norris justo, creo que tampoco me vale, ni creo que a McLaren tampoco. No, desde luego que no. Yo creo que ya te digo, va a salir de Fórmula 1 y veremos si es un abandono para siempre o podrá volver en el futuro, quién sabe qué. Pero lo lógico para McLaren es mirar el mercado y mirar a Piastri y Gasly, sobre todo, ¿no? Que son los dos caramelitos que quedan. Son que yo creo que ambos van a acabar en Fórmula 1 el año que viene, vaya, uno en Williams y otro en McLaren. Pues que corra solo en Monza, dice uno. Claro, ya está. Pero en teoría Mónaco se le daba bien. Pero es que Mónaco el problema que tiene es que se te puede dar bien o no, pero lo importante es que si tú no estás con, no tienes confianza en tu coche, da igual que se te pueda dar mejor o peor Mónaco. Si es que Mónaco es la base de la confianza. Puede ser el piloto que mejor haga las curvas. Si no estás cómodo con tu coche y no tienes confianza, lo vas a hacer de culo. Bueno, el caso de Carlos no lo he entendido, sinceramente, pero bueno. O sea, Carlos lo hizo bien en Mónaco. No sé, me sorprendió. No, claro, sí. Pero no es lo normal. Si tú vienes estando como una mierda, normalmente llega a Mónaco y no lo haces bien. Normalmente sigues en una mierda. De hecho, lo que le pasó el año pasado fue que le dobló Norris. Sí. Llegó Mónaco, estaba muy mal Ricciardo. Llegó Mónaco, es que le dobló Norris, porque de tu coño, es que aquí me va a meter la paliza de mi vida, ¿no? Y este año Ricciardo fue el 12, ¿no? En Mónaco, 12, dices. 11. Sí, quedó. No me acuerdo. 13, no me acuerdo. Fatal. Quedó muy mal. Bueno, con un Norris sexto, que estuvo bastante bien. Bueno, ya está. En fin, este es uno de los rumores de mercado que yo creo que... O sea, me sorprendería, vaya, que anunciara McLaren renovación de Ricciardo hasta 2024. O sea, me ya, creo sí, más no. Un no decir nada y en el tercio final de temporada anunciar un Piastri o un Gasly, sobre todo Gasly, porque Gasly al final ya tiene la experiencia en Fórmula 1. Sí, Gasly es un el puesto es apuesta segura. El puesto es perfecto para él, porque y además ahí sí que ya dices, vale, ok, a lo mejor no me supera Norris, de hecho no me apetece ni que supera Norris, pero joder, se acaba cobrando mucho menos que Ricciardo, ya está, o sea, quiero decir. Sí, no, y es más joven y todo lo que tú quieras. Rendirá bien seguramente y además es que seguro que lo hace bien. Vamos. Y Alonso, gente por el chat, ni lo cotizo, vaya, ni quiero. Yo paso. Alonso McLaren tampoco lo paso. Veo mucho, ¿eh? Paso, ya está. No se puede ir todos los años a McLaren, vaya. No, ya está. La puerta de McLaren ya. La alternativa es McLaren, ¿no? Siempre. Primero, y que tampoco tendría sentido. Quiero decir que McLaren probablemente con el despido de Ricciardo quiera ahorrarse un dinero. No creo que Fernando Alonso te vaya a cobrar lo que te cobre Gasly. Claro. Entonces, bueno, y tampoco vas a fichar a un tío de 41 años a un proyecto de futuro, vaya. O sea, quiero decir. Alonso es Alpino, mierda. Yo siento decirlo. Yo siento ser así de negativo, pero es Alpino. Yo Alpino, la única mierda. Que vería es Aston Martin. Sí. Que no me ilusione más Aston Martin que McLaren. No me ilusiona más. No, te digo la opción que creo que puede ser más real. Si Vettel se va. Pero que no, tío. Que es lo que. McLaren. Y además que tampoco es que no, claro. No, además es que o sea, McLaren que... tampoco. Es que McLaren tampoco va a ganar. Es que yo creo que no va a ganar. Si es que McLaren. Es que es la historia, ¿eh? Es un poco volver a. Venga, pues vamos a. Sí, está mejor que Alpine. Sí, es mejor proyecto que Alpine, ¿vale? Pero. Prefiero estar en Alpine y confiar en que al ser un equipo constructor, quizá el año que viene de la plaza. Yo qué sé. La baza del equipo constructor me parece más importante que tal, pero. Pero bueno. No, la realidad es que yo a Aston Martin no lo mandaría, seguramente. Si me preguntas a mí. Yo creo que se tiene que quedar en Alpine. Yo entiendo esa cosa que nos entra muchas veces de cuando algo no funciona, decir, hostia, vámonos de aquí, ¿no? A lo primero que salga. Pero, tío, si te paras a pensarlo, dices. No. Ahí está. Pero bueno, que no. Y además que no es ni una opción real, vaya. Que es que podéis, si queréis, convenceros de que Fernando Alonso McLaren pueda dar alguna opción. No hay ninguna. Ya. Ya lo digo. Bueno, a ver, en Fórmula 1 nunca se sabe, pero vamos, que. En Fórmula 1 yo no. No lo veo. Me creo que en la Indy, en un futuro, si a Alonso le apetece volver, le abra la puerta a Zak Brown. Ahí sí. Ahí sí me lo creo. Pero no en Fórmula 1, vaya. Es que no lo creo. Pero bueno.
Es que, o sea, quiero decir, es discutir por cosas que no tienen sentido. La misma posibilidad es que ir a Ferrari, vaya. Tiene Alonso de McLaren. Ferrari, si te imaginas, tío. Y luego, hablando de... Estoy pensando en noticias, ¿vale? De que haya habido. Luego hacemos la previa de Baku. Y falta el cabreo. Es que eso voy. Ah, vale. Estoy pensando que la única que se me ocurre... O sea, yo me cabré el otro día por lo del límite presupuestario. De lo que dijeron Red Bull, Mercedes y Ferrari, ¿vale? Que básicamente hizo un vídeo Fórmula Fons, ¿vale? Ahí lo tenéis, explicando un poquito la noticia. Básicamente, los tres estaban diciendo... Sí, los tres estaban diciendo que... Uf, lo de cumplir el límite presupuestario este no lo veo, ¿eh? Que lo de la inflación está de Rusia y Ucrania... Pagar de más, ¿no? Al final. Un poquito diciendo... Toma, vamos a tener que mirarlo, ¿eh? Que si no, vamos a tener que perder unas carreras, ¿eh? ¿Cómo lo veis? O sea, es como... Es los grandes... Haciendo sí. La presión de grandes. Ahí está. Literalmente. Entonces, a mí esto me toca la polla por muchos sentidos. Por muchos. Pero el principal es que ni siquiera tienen la culpa los equipos grandes. Ya, que tú crees que la regla... ¿No? La movida es, Javier, que hemos empezado la temporada y en el artículo de sanciones aplicables para los equipos que no cumplan este límite salarial, te pone... Desde pérdida de puntos en el campeonato hasta multas económicas. Al revés, perdón, te pone desde multas económicas hasta pérdida de puntos en el campeonato. Sin ningún tipo de acotación. Sin ningún tipo de decir, ¿te has saltado 5 millones? Claro. Multa. ¿Te has saltado 10? 10 puntos en el campeonato. ¿Te has saltado X? ¿Vale? No, no existe. Y como no existe, yo me enfado, yo me adelanto al por lo que me voy a enfadar dentro de unos meses cuando esto pase, porque va a pasar que un equipo se salte el límite presupuestario. Y me va a tocar mucho la polla que la sanción al equipo de saltarse el límite presupuestario sea pagar más dinero, sea una multa económica. Se van a poder saltar el límite presupuestario con dinero. Es completamente absurdo. Es que esto va a pasar. Claro, claro. Porque no van a tener cojones de meterle puntos. No van a tener cojones, tío. No lo van a tener. Y como no está escrito, al final es una puta engañifa otra vez. Es otra vez hacernos creer cosas que no quieren hacer. Es que si tú realmente, si tú realmente quieres, o al menos tienes la intención de que exista ese límite y que sea real, claro. No, desde el principio no dices, puede... esto es detallada en las sanciones, claro. Tío. Si a un futbolista le sacan dos tarjetas amarillas, sabe que se va a la calle. En Fórmula 1 no hay esa regla, no existe en este tema. En este tema no existe. Si el castigo es por saltarte el límite, pagar dinero, claro. No, realmente no estás queriendo poner el límite. Estás queriendo recaudar. Dices, puta madre, ¿sabes que los 3-4 grandes que se lo puede permitir se lo van a saltar. Lo van a hacer ya. Claro, y aparte recaudas. Claro. De puta madre. Eso le viene a Haas y Alfa Romeo. Y a Alfa Tauri le viene increíble. Bueno, le viene de puta madre. Dice, jo, qué bien, ¿eh? Qué bien. Y a Williams le dice, jo, qué guapo, ¿eh? Ferrari. Pero es que al final. Mira los que se, iban de listos. Si tú quieres realmente poner ese límite, claro. Las sanciones de puntos de primeras. Ya está. De primeras. Claro. Y ya está. Claro. Y ya está. O sea, puedes dejar un. Es que si estuviera explicado por lo menos, dices, bueno, dejas un margen. Que sea una sanción, yo que sé, de algo que no sean puntos exactamente, que pueda ser puestos en parrilla, que pueda ser algo. Pero aplicas cosas deportivas, no temas de dinero. Claro. Y ojo, que tampoco quiero poner aquí a los equipos de demonios, porque yo hasta me creo que la excusa es real. Quiero decir, yo entiendo que en el cálculo de gastos que hicieron en enero, no contaban con una guerra entre Rusia y Ucrania y no contaban con todos los materiales, sí, y todas las en cosas. En este caso concreto, sí. Te vienen de ahí. O sea, sí, se puede entender, la inflación es un problema real, ¿vale? Es cierto, sí, sí, sí. Todo en el mundo se está encareciendo. Eso tendría que haberlo corregido desde la propia FIA, ¿no? Seguramente. Claro, eso, pero eso, de alguna manera, o yo mismo coger y hacer un anuncio oficial, que yo creo que todo esto es presión para que la FIA anuncie, bueno, subimos este año el límite a 155 millones en lugar de 145. Y no me parecería mal. Claro, ojo, sí, coño, si puedes corregir porque ha ocurrido algo que no se esperaba. Claro. Oye, gente, pero, esto va a cambiar, lo ponemos un poquito más porque tal. Y no pasa nada, coño. Ahí está. Pero como no están diciendo nada, yo lo que me temo es que se van a esperar a última hora a o bien ocultarnos que algún equipo se lo salta, que yo hasta no lo descarto. O bien decir... Eso sería un circo, ¿eh? Eso sería un circo, vamos. No, porque se van a empezar a acusar unos a otros y a lo mejor por ahí sale. Pero ya. O que alguno no se lo salte tal, o que se lo salte y les caiga una puta multa económica o algo así y sea una puta broma. Y al final, es lo de siempre. Es lo que hace la Fórmula 1 con todo tipo de cosas que anuncia. Que no quieren hacerlo, quieren creer que lo haces. Quieren hacerte creer que lo están haciendo. Pasa con la lucha contra el racismo. Pasa con la lucha contra el...
el cambio climático. Pasa con decirte, no, no, todos los equipos se van a tener que gastar lo mismo, como mucho 145 millones. De esa manera conseguimos igualdad. ¡Mentira! Te han dicho, vamos a tener un límite presupuestario. Pero no te aclaran qué pasa si te lo saltas. Es decir, les vale verga. ¡Les vale verga! Literalmente. Quieren hacerte creer que están haciendo algo porque la competición sea más igualada, porque eso suena muy bien y a todos nos puede gustar. Pero realmente, a la hora de la verdad, no van a hacer nada. No van a hacer nada. Me encanta Alfons cabreado. No, tío. Es que es así. Es que es así. No, sí, tienes toda la razón, totalmente. Totalmente. Es un y ojalá circo. Me equivoque y en 2 meses anuncie la FIA. Mira, el que se salte la esta es que le descalificamos. Ojalá, ojalá me calle en la boca, pero es que no va a pasar. Es que eso no va a pasar. Es que no eso va a pasar. No va a pasar ni de coña. No va a pasar, tío. Pero ojalá, ¿eh? Nada me gustaría más que equivocarme en esto. O sea, que aclaro que todo esto que yo estoy diciendo son mis temores porque no sabemos nada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si tú empiezas, es que insisto, por irnos a otro deporte, en el fútbol, tú sabes que si te expulsan un partido, el siguiente no juegas. Son reglas que están escritas desde el principio. No esperan a que se expulse a alguien y a ver qué hacen con él. Tienes que tener un reglamento claro, no puedes claro, tener. Está claro que si lo han puesto así es porque están buscando lo que están buscando. Claro, claro, claro. ¿Cómo está diciendo? Bueno, vamos a poner esto ahora y cuando suceda, dependiendo de quién se lo salte, dependiendo cómo vaya en el campeonato, dependiendo cómo afectemos o no, decidimos la sanción. Que está el campeonato muy apretado y nos jodería una última carrera súper bonita. Sanción económica. Que da un poco igual, venga, le metemos menos 10 puntos. Me recuerda, o sea, totalmente esa sanción, tío. A la sanción esa que se ha propuesto para lo de los anuncios y los streamers. O sea, han puesto una sanción de 30.000 euros a 2 millones. Y es como, ya veremos, claro, depende de quién lo haga, de qué tal. Pues le... Ahí está. Es tal cual. No, no, pero eso cuando tú pones algo así es porque efectivamente estás buscando que entren y que. Claro. Ya está, así. Estoy seguro que si el campeonato, imagínate que llegan a Abu Dhabi. Y en constructores, Ferrari es ya campeón de constructores, por decir algo, ¿no? Y le saca 60 puntos o los que sea a Red Bull. Pues a lo mejor si Ferrari pasa la última carrera, se salta el límite presupuestario, pues a lo mejor le meten 10 puntos. ¿Sabes, rollo? Mira, les hemos quitado puntos, aunque no les afecten nada. Pero si están igualados, a lo mejor después le metemos una multa económica. Es que da la sensación de que es querer jugar con algo y mentirnos a la puta cara. Es que da toda esa sensación. Es totalmente la Fórmula 1 en estado puro, Juan Alfonso. No sé de qué. Y ojo, que... Claro, ya está. Y ojo que yo creo que el límite presupuestario tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Que sí, yo, sí, por ejemplo, a mí no me importa que se cambie y a lo mejor sean menos cosas las que entren en este límite presupuestario. Porque, por ejemplo, a día de hoy los salarios de los pilotos no están y los de los altos directivos tampoco, ¿vale? O sea, esto no es cuestión de Binotto, bájate el sueldo, cabrón, verás cómo llega. No, no va de eso, ¿vale? Ni que se lo baje Sainz ni que se lo baje Leclerc. Vale, son los salarios de los trabajadores normales y las piezas de mantenimiento y desarrollo del coche. A lo mejor tienes que limitarlo solo a eso y no incluir los gastos en logística. Porque a los equipos les estás haciendo ir a 22 sitios distintos en el año. En muy poco espacio de tiempo. A lo mejor eso también se tendría que mirar. O sea, quiero decir... Sí, no, lo de que no esté el sueldo de un piloto me parece un poco absurdo, ¿eh? O sea, debería estar. Tiene sentido. Pues yo creo que debería estar, tío. Pero entonces Mercedes y Red Bull y... O sea, entonces tiene que despedir Mercedes a Hamilton. Ya, pues tendrá que adaptar la regla. Pero es que es parte del equipo, ¿sabes? Me parece bien que estén excluidos es una porque parte al final. Pero al final los pilotos son también. Se le aplica un porcentaje o algo. En función de son herramientas de marketing, Javi. Ya, bueno, sí. Es que Alonso cobra. O Hamilton cobra 40 millones porque es Lewis ya, Hamilton. Sí, eso es cierto. Entonces es que ya no es una herramienta de marketing de Mercedes, es que es una herramienta de marketing de la Fórmula 1. De la Fórmula 1, sí. Entonces sí. Yo puedo entender que los salarios de los pilotos. Sí, claro, las estrellas del deporte. Sí, sí, es verdad. Tienen que estar fuera. No me parece justo, pero entiendo que es así. Me apuras, tampoco es justo a nivel puro. Porque, joder, Mercedes, tío, tiene un piloto de 60 millones. ¿Qué pasa? Que entonces solamente puedo gastar 80 en el coche. Y Haas, que tiene un paydriver, puede gastar... O sea, tampoco lo rompería un poco. O sea, yo entiendo que esté excluido. Y que los sueldos de los altos directivos también. Pero por eso, porque son las estrellas del deporte. Y son siempre, los protagonistas y tal. Así funciona. Pero a lo mejor los gastos logísticos sí los puedes sacar. Porque muchos equipos se quejan de eso. De que solo en gasto logístico, de moverse, perdón, de moverse de un circuito a otro, se dejan un pastizal. A lo mejor esto sí se puede mirar. Ahí está. Ahí está la clave. Entonces, tienen que mirarlo. Y yo creo que seguramente cambie durante el año. No descartes que cambie durante el año. Y me gustaría que hicieran algo así, rollo. Bueno, pues excluimos gastos logísticos. Así todos los equipos que no tengan excusa para no llegar a ese límite, por ejemplo, tío, o algo así. Pero si alguien se lo salta. No debería estar mal que lo modifiquen, tío. Si al final se trata de buscar la mejor fórmula que funcione para todo el mundo, ¿no? O sea, claro. yo no veo mal que lo cambien, digan, oye, pues tal, dadas las circunstancias, o sea, no sé. Pero la cosa está en que
sea cual sea la sanción que le caiga al equipo o a los equipos que se van a saltar el límite presupuestario, porque ya avisan que es que no van a llegar. O sea, esto es que Red Bull, Mercedes, han dicho que no se ven, que igual van a tener que dejar de ir a carrera si no les dejan gastar más dinero. Es que va de tela. Porque esté claro lo que va a pasar de sanción. No puedes tener un equipo diciéndote, yo me voy a follar la regla. O sea, ¿tú te imaginas otro deporte que te diga un equipo abiertamente, yo me voy a follar la regla? Tú eras. O sea, es que, tío, es que es un poco... Es que en la Fórmula 1 es así. Ya, tío. El gran circo, ¿no? Hay veces que toma literalmente su nombre. ¿Cómo si te coge, tío, el Madrid en la Champions y en la Liga Española y le dices al Tebas, bueno, yo cuando expulsen a un jugador mío no le voy a sacar del campo, se va a quedar. Se va a quedar, ya tú ves lo que haces después, ¿no? Si eso, me pones una multa económica y ya está, no pasa nada, ¿eh? Y yo sigo jugando. Es que es un poco decir, tío, pero ¿qué está pasando? Pero bueno, ya está, es lo que hay. Por eso me cabreo un poco el hecho de que sea, es que sea cual sea la sanción, Javi, cuando esto pase, septiembre, en octubre o tal, sea cual sea, no va a estar bien, porque no sabemos cuál es, ya. Se va a decidir en ese momento. Sí, sí, no, es no. Que sea cual sea. Harán el ridículo como siempre, ya está. Claro, ahí está. Es literalmente el PSG en el fútbol, totalmente. Sí, un poco, ¿no? Tal. Pero bueno, no sé. Mi Fórmula 1. Que me gusta mucho, la Fórmula 1, que a veces rajo mucho, pero es que hay cosas que me ponen muy nervioso. No, tío. Pero es verdad que la Fórmula 1 para muchas cosas es un gran circo. Es verdad, no pasa nada. Yo lo critico porque es muy criticable, macho. Sí, sí, no, totalmente. Es muy, muy criticable. Ay, y eso de noticias. Creo que no me dejo. ¿Alguien sabe del chat alguna noticia que se me esté escapando? He leído más problemas con Andretti. Vamos a buscar noticias en directo. Llega gente del chat. ¿Conocen ustedes noticias en directo? La gente también tendrá que hacer algo. La gente tendrá que hacer algo. Si estás aquí, al final tenéis que participar también. Claro, es que venía aquí en el chat de jiji, jaja. Claro. Nada más que nada, vengo y me río un rato con el Javi, con el Fons, tal. Claro, no, hay que se viene a currar. Sí, sí, sí. Aquí se viene a currar. Claro. A Andretti acaba de decir que solo le falta lo que hay de la FIA. Bueno, de los equipos, ¿no? Porque yo lo que he visto es que los equipos no les apetece que entren. Rumores de que el jeque Catarí quiere comprar el Pine, ¿vale? Algo que no es una puta gilipollas que os inventéis. Por favor. Claro, es que tú ahora dices esto y ahora incitas a la gente a que te diga tonterías, tío. Es culpa tuya. Es culpa tuya. ¿Has visto Flavio Briatore volviendo a Minardi? Ahí está. Claro, exactamente. Pues lo abro yo. ¿Has visto a Fernando Alonso yendo a Mercedes? Oh, ya ves, ha fichado esta tarde. Esta tarde, sí. Esta tarde ha fichado. Faltan unos flecos por solucionar, que es que Toto Wolff quiera. Es el fleco principal. Es el fleco más grande, ¿no? Lo demás está hecho, Sí, sí, no. Lo demás está... Tenemos la previa de Azerbaiyán, cuidado, No te cogimos. Sí. Mira, habla Alonso de... Es verdad que Alonso ha hablado de los límites salariales de pilotos. Claro, que él decía lo de que son herramientas de marketing y que cada vez les exigen más por promocionar la categoría, que no tendría sentido. Y tiene razón. También es verdad que Fernando Alonso te lo benefició porque no haya límites en el salario de los pilotos. Claro, evidentemente. Eso tampoco es mentira. Vale, pues no hay noticias de nada. Los horarios de Azerbaiyán, que creo que eso no la una. Esa es la conclusión, ¿no? No hay noticias de nada, ya se acabó. ¿Los horarios qué pasa? ¿Que son raros? No, ¿no? Son cada una, la carrera. ¿Qué dices? Sí, a las 13:00. ¿Pero a la una no es? Creo que... Sí, creo que la han movido. Creo que la han movido porque Le Mans... acaba a las 4 o algo así. Entonces esa última hora de Le Mans coincide con el final de la Fórmula 1. Entonces creo que lo han hecho por esto. Creo, hostia, Yo era más rara, ¿no? Para ver una carrera. Porque no recuerdo que siempre haya sido la 1. A lo mejor siempre ha sido la 1, Y me hicieron la fecha, ¿no? Me suena que no. A ver, no lo sé igual, pero... No me suena. No lo sé. Me suena a mí... Yo creo que siempre ha sido... De hecho, yo diría que siempre ha sido hasta un poco más tarde. ¿Rollo a las 5 de la tarde, puede ser? No lo sé. Pero a la 1 bueno, no me suena, Ni de coña. O a las 2, no sé. Bueno, da igual, que va a ser a la 1 del mediodía, ¿vale? Así que, nada. Jode un poquito la comida, si me preguntas. Ya. A mí. Pero... Sí, bueno. Sí. Pero bueno. Ahí, se aguanta. Ahí está. Hype con F1 Manager. Yo sé que Fons no tiene ningún hype con eso. Estamos de enhorabuena los aficionados de las cosas. Esa frase tuya me encanta, O sea, estamos de enhorabuena a los aficionados de inserte cosa que no me gusta una puta mierda. No, el caso es que está viendo. Yo estoy súper hypeado, totalmente. Se ha hecho muy viral. O sea, quiero decir que aunque
aunque no me interese el juego porque no me gusta el juego de gestión, sí que he visto cosas y me salen en Twitter porque evidentemente en mi timeline pues a mucha gente le interesa, entre ellos a Javi. Y he visto como una comparativa gráfica y yo, a ver, quiero llamar a la calma. Porque se ha visto una imagen, un frame estático de un Red Bull en Baku. Sí, sí. Se ve muy bien. Sí. Pero los comentarios de esto se ve mejor que el F1, ¿cómo no puede se ve, ser? No se ve mejor, pero está primero, no se ve mejor. Está cerca. Y segundo, no tiene nada que ver. Porque al final eso va a ser un vídeo. No es jugable. Me refiero. No, escucha. Te pueden dejar ver la onboard de tu piloto, ¿eh? Pero tú no vas a manejar el coche. No, tú no lo vas a manejar. Pero entonces al final. Puedes tener la opción de ver onboard lo que está viendo tu piloto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es una serie de planos preestablecidos. Es decir. No, es una carrera manejada por la IA. Ya está. Pero no es. O sea. Es como si tú te pones en la repetición del F1 a ver la carrera entera de la IA, por ejemplo. Ahí está. Eso es. Tiene sentido que eso sea más fácil, entre comillas, de cargar de polígonos o de cargar de detalles que un juego como Pero tal. Eso... A ver, es que no sé si me voy a explicar. No es una carrera que, o no debería serlo, que va a acabar de una manera sí o sí. No es un vídeo, si es lo que estás pensando. No, sé. Es una carrera que entiendo que puede tener diversas maneras de terminar, ¿no? Y que no va a ser así, por huevos. Sí. Cuando digo un vídeo, me refiero que lo que pase ya está programado. No sé cómo decirlo. Quiero decir, no es jugable. O sea, al no ser algo jugable, lo que entendemos como jugable de tal, te puedes permitir una serie de licencias y recursos técnicos que no siempre te puedes permitir a la hora de hacer un juego como el de Clamar. El point de... Bueno, no, yo... A ver, yo sé que mucha gente se viene arriba con esto, pero bueno, el point es que Codemaster debería dar un paso más en gráfico, simplemente. Y que llega un manager. ¿Tú crees? Yo creo, estoy seguro. Bueno, esto podría dar para un debate bastante tocho. Más que nada porque ya lo pide el juego. O sea, ya lo pide el juego porque el motor gráfico está on the limit. O sea, es que no puede, es que no da más de sí. Es que está todo el día. ¿Tú acaso crees que no está ya de puta madre? O sea, quiero decir, lo que le criticaría más a Codemasters más que errores, mayor fide. Pero si es que el motor gráfico está muerto. Ese es su problema. Ya no te lo digo ni porque se tenga que ver mejor, que también supongo, sino porque es que hay que darle un aire nuevo a eso, porque es que ya no da más de sí, que está muerto. Está... Ya. Cada vez que aquí meten un parche, tío, el juego se rompe. El juego está roto. Entonces, eso no lo puedes dejar de mirar. Es que a mí, a nivel artístico, el juego de Fórmula 1 me parece increíble. ¿Cuántas horas le has echado al juego de Fórmula 1? Artístico, hablo de puro arte. Claro, pero... ¿Cuántas? Nivel artístico, o sea, que decir, a nivel de fidelización de coche y tal, me parece la puta polla. Otra cosa es que esté roto, que te lo compro, ¿eh? Que no, pero es que claro, no te digo cuando nada. Le echas horas, es cuando empiezas a ver cosas. Sí, no, pero tú estás hablando de que el juego esté roto, y yo hablo de que el estilo artístico del juego, lo que es la línea de diseño, esos coches así tan contrastaditos y tan tal, a mí me gusta mucho. Otra cosa es que luego, lo que tú dices, que el motor es que tenga bugs y que tenga su puta madre. Eso es infumable, vaya. Sí, no te lo discuto. Y que se puede dar más. En 2022 se puede dar más. Ese motor gráfico no está, te creas, ¿eh? Este juego está estirado este motor gráfico está estirado desde hace un montón de años, tío. Claro que se puede dar más. ¿Tú has visto? Coño, yo qué sé, yo cuando sacan competiciones. Que hace tiempo que lo sacaron ya, hace cosa. Tío, yo me quedo flipando con el agua de competiciones, por ejemplo. O sea, yo... Pero porque son mods de PC hechos por la comunidad súper detallados. Que no. Competición es un simulador online. No hay mods, no hay ninguno. Tú dices otra cosa normal. Yo no te digo otra cosa normal. Te digo competiciones. O sea, competiciones sería increíble, tío. Y también tiene ya bastantes años, ¿eh? Pero... Puede ser. Igualmente el motor tienes que cambiarlo. Y toca cambiarlo ahora. Porque han salido las consolas nuevas, porque tal. Sí, bueno, siempre cambia, claro. O sea, que no, sí, yo entiendo que tú no vas a hacer un cambio gráfico cada año, o sea, está claro que no. Pero es que toca este año, o sea, es que tocaba este año. Por momento de consolas nuevas, por momento de generación de coches, por todo. Igual por ser el primer año de Electronic Arts en serio, porque perdón, el año pasado fue pensaba que ibas a decir el primer año de. No, sé que es el segundo. Es el segundo, sí. Ese segundo, pero que igual por ser el primer año tal, están ya trabajando un equipo B en ese nuevo motor y nos sorprenden cuando el año que viene sea juego exclusivo de nueva generación. Porque viene, a lo mejor sí, este año es PS4, PS5, ¿no? O sea, quiero decir, son las dos. Sí, y se sabe algo, por cierto, porque ahí puede haber jaleo. ¿Se sabe algo de si la versión de Play 4 será de Play 5 también? Gratis, el upgrade. Porque ahí puede haber follón, ¿eh? A ver, yo cuando me he comprado juegos actualmente, por ejemplo Gran Turismo, para Play 4, me pone siempre en la carátula
esta versión disponible para actualizar a Play 5. Como que si te compras la Play 5. Pero disponible, guay. ¿Gratis? Hostia, pues. Ahí voy. Hostia, a decir, no, que lo he dado por hecho, pero igual me estoy columpiando. Que se va a poder, evidentemente. No, pero es que si no, ¿para qué te lo pones en la carátula, no? Si me lo tengo que comprar. Porque te lo puedes comprar por 10 euros extra. Que eso, por ejemplo, lo hace el... Yo no creo que eso deba ser. El Ghost of Tsushima creo que lo hace, por ejemplo. Y algunos juegos lo hacen en PlayStation. Por eso te digo, que hay polémica en PlayStation con esto. El upgrade mira, de PS4 mira, PS5 es solo si te compras la serie. Ya estamos. Eso es ya cierto. Estamos. Yo eso no estoy enterado de eso, Me parece, lamentable, por cierto, Ya estamos. Por cierto, que en esta he pillado la beta. No la he jugado todavía, pero ya he pillado la beta para probarlo. ¿Por fin la has descargado? No me lo he descargado. He cogido el código, pero no me lo he descargado siquiera todavía. De hecho, luego lo activo. Me acordé otro día de ti. O sea, vi que me llegó el correo de nuestro pana James. No sé si fue James o fue. No me acuerdo. Sí, debe ser él, sí. Pero lo miré y sí, tengo que probarlo. Pero sí, la movida es esta: que muchos juegos te ofrecen gratuitamente la Play. El de GT7 no lo sé, porque yo no tengo la Play 5. Entonces, pero sé que en la carátula pone actualización, no sé qué. Tengo aquí la carátula, no de hecho, que estás jugando antes. ¿De cuál? De Gran Turismo 7. Ah, pero es que tú tienes de Play 5. Claro, ya. Pero... Yo te hablo de la de Play 4. Aquí no te va a poner actualización a... ¿Te imaginas? Sería gracioso, No, actualización a PS4. Yo creo... A ver. Yo no sé. La de GT, gente, ¿sabéis si es gratis la de GT? O sea, si tienes GT en Play 4, para ponerlo en Play 5 es gratis. Es que no lo sé. No pone nada, no lo sé. Claro, yo no puedo bajarlo a... Mira, Fons, ¿tú además no has visto cómo se ven los pilotos en el F1 Manager? Es que no puede ser. ¿Qué? Es que no puede ser... Que estén mejor hechos en el Formula 1 ayer que en Combate. Es que no puede ser. No están Sí, están mejor hechos. Te voy a decir una cosa. No están mejor hechos. Están mejor hechos, Fons. Están mejor iluminados. Están mejor iluminados. No solo mejor no iluminados. No es lo mismo. No solo mejor iluminados. Tienen las facciones de la cara. O sea, y esto lo he estado yo analizando en directo. Las facciones de la cara de los pilotos, de Ricciardo, de Leclerc, tienen la forma correcta. En Codemaster hay como una cara estándar que ponen, ¿vale? Ricciardo tiene una cara así o tal. Y ahora ves la del Motorsport Manager y es larguilucha. Está hecha como Ricciardo. O sea, realmente se han molestado en hacer los rasgos de Ricciardo. Además de hacer pelo. El pelo, amigo, es una cosa que cuando a veces no sale. Porque, no sé si te das cuenta, pero siempre. Tengo que decir que no, he visto solamente un par de frames de la del Motorsport Manager. O sea, he visto un par de frames solo de la del Motorsport Manager. Entonces no hablo no, con mucho. El juego aún no hay ni trailer. Mañana, de hecho, salen cosas. Pero lo del pelo es la risa, tío. No sé, yo veo que... O sea, Codemasters ha dormido, sencillamente. Sí, y ya no tiene la excusa. También te digo, Motorsport Manager lo hace una empresa tocha, ¿verdad? F1 Manager. Estamos hablando de... F1 Manager. Sí. Frontier. F1 Manager. Frontier, pero... Sí, Frontier es gorda, Si no me equivoco. Frontier, yo no sé cómo gorda es. No es tan gorda como Electronic Arts, pero que es una empresa grandota, Frontier. O sea, que decir que... Veo a gente hablar del F1 Manager como si fueran tres chavales en su casa. No que son tres chavales, no, pero claro, es que Codemasters tiene Electronic Arts. No, por eso que iba a decirlo ahora, que ya con Electronic Arts detrás Codemasters, porque hasta hace 2 años, Codemasters es una empresa muy chiquitita. Chiquitita. Que Codemasters hiciera el juego de la Fórmula 1 era una cosa que no tenía ningún puto sentido. Pero ahora siendo Electronic Arts, ya hay cosas que no se pueden permitir, es macho. Que, esto tiene que tener. Esto tiene que tener. Un Fórmula 1 tiene que tener los valores de producción del FIFA. ¿Es lo que hay? Sí, bro, porque la marca como tal está a la altura, está al nivel. Ahí está. Sí, ahí está. Y además, ahora con el dinero que se van a ahorrar de pagar a la FIFA el nombre FIFA, que lo metan en el Fórmula 1, ¿no? Es verdad. Ahí está. Entonces, yo tengo ganas de ver ese saltito. Lo que pasa es que también es verdad que no soy muy de cambiar, porque las caras de los jugadores del FIFA, por ejemplo, que al FIFA sí que he jugado bastante. Tampoco son muy buenas. Es decir, no es la fidelidad de caras y de muñecos. ¿Sabes cuál es el problema? Bueno, el problema no. ¿Sabes cuál es la cosa? EA no hace el juego. El juego lo hace Codemasters. No me vale. No. Lo que te estoy diciendo es que lo que tiene que hacer EA es aportar recursos para que Codemasters tenga mucho más músculo para hacer el juego bien, ¿sabes? Pero los palos ahora no deben ir a Codemasters. Los palos este año van a ir a Electronic Arts, sin ninguna duda. Sí. Pero lo que te estoy diciendo... el año pasado podían ir a Codemasters. Este año van a... Claro, pero lo que te estoy diciendo es que... Me da rabia porque tú dices, ¿FIFA quién lo hace? Electronic Arts, ¿no? Uh-huh. Lo hace, pero no es que EA tenga comprado a alguien que lo hace, ¿verdad que no? Su división de eSports. Bueno, vale, pero es Electronic Arts, sí. Vale. Pero sí. Esto es Codemasters, ¿no? De Codemasters, yo pensaba, al menos pensaba, digo, vale, si viene esta gente y les dan dinero,
o recursos, porque coño, Electronic Arts, aunque tampoco está en su mejor momento, tengo entendido, Electronic Arts, creo que vi hace poco unas noticias de que estaban buscando gente para que los comprase, o sea, tampoco... Les está salvando, sí, bueno, pero eso están todos así ahora. Ya, bueno, les sí. estaba salvando, ¿qué juego era el que lo estaba petando bastante? Aparte de las cartas de Ultimate Team, el Apex creo que les está salvando muchísimo. Sí, ¿no? Porque el Battlefield creo que es una hostia enorme. El Battlefield es una hostia enorme. La cosa es que yo pensaba, Codemaster, si le meten un chupinazo de billetes o de recursos, igual, ojo. Porque yo sé que el juego... Es una cosa, pero igual se lo están metiendo, pero no se lo están metiendo de forma correcta. Porque a mí, por ejemplo, lo de los supercoches en el Fórmula 1... No hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. De verdad, ¿no era mejor meter ese recurso en... Yo qué sé, montarte un modo historia mejor o hacer X cosas? Es decir, sí. De verdad, ¿tú crees que la experiencia de un tío que se compra el juego de Fórmula 1 es que le apetece coger un turismo? De verdad. No, es que yo. Bueno, yo ya viendo. Coche gordo. Viéndolo en el juego, digo. ¿Está en el juego para probarlo? Está en el juego para probarlo. Pues claro, lo voy a probar. Y lo probaré después. Tú entras y claro, y ves y dices. Hola, tengo Gran Turismo ya. Claro. Es que es como querer. Bueno, que puedes hacer carreras libres, imagino. Es como que te salen eventos, ¿o qué? ¿Cómo va eso? Ahí, sí, hay como eventos, cositas para... Pero tío, que está Gran Turismo para eso ya. Ya. Y además, no va a perder siempre con Gran Turismo en eso, ¿sabes? Ya. Aunque pero que claro, que por ejemplo hay eso y no hay coches clásicos, ¿no? En esta edición tampoco. No hay coches clásicos, no. O no hay F3. Yo es que los clásicos... No hay F3. Yo los clásicos ya de por sí lo veía mal, tal y como estaba hecho. Sí, yo también, no me gusta mucho, pero está mejor que nada. Claro, pero esto me parece peor todavía que los clásicos, es que esto... Ya, no sé, es... No tiene sentido. Y además ha tenido que costar mucha pasta meter un sistema de conducción para turismo, tal, o sea... Ya, a mí se me da rabia eso, yo llevo el coche y digo... O sea, aquí se han molestado en emplear recursos en esto, cuando esto no va... Si es que eso va a durar 2 días, yo te lo digo. El primer día, jijijaja, uy, qué divertido, mira, vamos a probarlo. Al mes nadie no se supo más de los supercars. Es que lo estoy viendo venir. En modo trayectoria, a lo mejor de vez en cuando te sale un evento de prueba o un supercoche. Y que al final no, la gente acabará saltándose. Esa es la realidad. Es lo que hacía yo. Yo no juego los modos trayectoria porque me saturaba al final todo lo que no era correr. Me saturaba un poco. Sí, es una cosa tal. Pero bueno, el juego. Que le tengo ganas, ¿eh? Que de hecho no lo he probado todavía, pero he leído buenas críticas de la jugabilidad este año en el. Sí, el manejo está bien. Sí, sí. Vale. Oye, pues es importante al final, pero bueno, claro, no solo eso. Lo quiero probar para el próximo bolido, pues hablo con conocimiento de causa. El próximo bolido, además, bueno, tú tienes permiso para subirlo, claro, lo que pasa es que tú no vas a subir una mierda. ¿Se puede subir? No, todavía no, pero hay una fecha. ¿Qué día sale? No lo he leído. Lo tienes en el correo, yo creo. Vale, luego lo leo. O sea, ¿pero vas a subir algo, en serio? ¿Vas a subir algo? Javier, soy un especialista en videojuegos de conducción. Ojo, se viene. No, hombre, pues sí querré hacer cuando antes de que salga el juego, sí querré hacer un poquito de review. Rollo, esto me parece el juego. Eso sí que lo hice el año pasado, creo, y hace 2 años. Sí, siempre no, yo alguno te recuerdo, sí. Sí, un vídeo de, bueno, un poquito de review del juego tal. Y hablo un poco por encima de. Sí, mucho conocimiento de causa, porque no soy la persona que más juega al juego, vaya, pero. Bueno, yo qué sé. Casi todos los años acabo contento con el juego porque no juego mucho, claro. Yo creo que mi clave para estar contento con el juego es que le he hecho a lo mejor 30-40 horas. Entonces es como. Es que incluso te diría menos. Yo creo que he jugado menos que eso. A este juego muy poco. A este último juego. O sea, ¿puedes entrar muy en Steam y decirme cuántas horas has echado? Sí, puedo entrar. Y te puedo decir yo una porra de cuántas horas has echado. Yo diría que le he echado 20. ¿20? A este. No le he echado más. 9. No. ¿No? Hostia, no sé, puede ser. Yo digo 9, yo qué sé. Yo... La vida es de los valientes. No sé, es que tampoco estoy. No sé, no estoy al lado tuya, no sé cuánto juegas, pero. No sé, 9. Te voy a decir ahora, se me está actualizando Steam, pero bueno, ahora te comento. Sí, puede ser, no es... Le he echado muy pocas horas este año, la verdad. La cosa es... He casteado más horas en la padreo que a lo mejor jugado. Pues no te digo, yo creo, igual, o sea, yo creo que también, igual, ¿eh? Igual no es mentira del todo eso. Yo creo que sí. Me he pasado más horas viendo el juego que... Que jugando como tal. Pero sí. No sé, pues ahora te digo. Bueno, mientras, Baku. Javier, tenemos que hablar de la vida real un poco, se viene, ¿no? Se viene la previa. Se viene la porra. Uf, la porra. Sí. Yo a mí va con su circuito que se me apetece ver. Porque al final deja carreras muy buenas. Si ser un circuito especialmente espectacular. Sí, es un circuito. Para mí es de la media. Lo que decía antes. Pero, ¿y sabes qué es lo que está guapísimo de Baku? Que es incluso mejor que la Fórmula 1 en Baku. A ver, me das miedo. La Fórmula 2. La Fórmula 2 en Baku. Hostia, la Fórmula 2. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Hostia, el meme de la Fórmula 2. Hacía tiempo que no lo tocábamos, ¿eh? Pero no digo como meme. No, ya, yo sé que tú lo dices como meme, pero hace tiempo que no hacemos la coña con F2 aquí.
La indie, la indie le quitó el protagonista. Ah, ya, bueno, sí, sí, sí. Ya entiendo, entiendo. A ver, lo tengo aquí, Javi, espera. F1 2021. ¿Eh? ¿Cuánto dices? Por lo que ha dicho, ha jugado más, seguramente. He dicho 9. ¿Me está sorprendiendo hasta a mí? ¿Ha jugado mucho? ¿Cuánto dice el chat? ¿Cuánto dice el chat? ¿Cuánto dice? Yo no sé dónde han salido estas horas, ¿Ha jugado más? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Puede ser que te lo dejaras encendido alguna vez? No creo. La mítica de... ¡Hostia, me lo he dejado encendido! No. 25,3. 25,3. Me ha acertado uno por ahí. Me ha parecido. 25,3. ¡Hostia! ¿Y cuánto jugué el año pasado? Venga. El 2020. 12. 19 horas este mes. Ah, bueno. Vamos al 21. Está un poco más cerca. El 19-27, el 18-20 y el 17-36. Es que nunca ha pasado ¡Hostia! El 16 le metí 80. ¿80 horas al 16? Sí, señor. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estrené. Creo que con ese estrené el PC o algo así. Y por eso me vicié más. Que me lo compré en físico, el Fórmula 2016. Porque yo en Fórmula 2016 a mí no me lo enviaron. Ah. No era todavía la estrella que soy hoy, ¿no? No era la estrella que eres hoy. Bueno, indiscutible. Pero me lo compré en físico porque fui yo a la game a comprarme en físico el en PC. La gente riéndose de mí por la calle con un juego en PC físico, ¿sabes? Hostia. Tuve que estar media hora para instalar en Steam. Es un tostón en instalar un juego físico en Steam. Yo tengo todos los... En realidad, desde el... Bueno, es que claro, que cuando te lo dan, te lo mandan físico. Entonces, yo tengo todas las cajas de... Bueno, ahora no. Bueno, ahora sí. ¿A ti te lo mandan físico? A ver, es que el año pasado nos mandaron la caja esa que a ti nunca te llegó, creo, ¿no? Ah, claro, a mí no me lo mandaron. Qué cerdo. No me lo mandaron. A ver, este año, si se acuerdan. A ver, este año, si se acuerdan. Y ahí venía físico. Ahí venía una carátula, sí. Oye, lo que no me ha dejado es elegir este año versión. Me ha dado código de origen directamente. Claro. No, porque para la versión esta previa, quieren que lo hagas en plan calidad alta, ¿sabes? Con 60 FPS y no sé qué mierda. Ya. Yeah. Entonces, eso en PC se garantiza, en consola no se garantiza, por eso. Uh-huh. Entiendo. Bueno, Baku. A ver. Bueno, ¿qué hacemos? ¿La porra o qué? Bueno, ¿no quieres hablar algo más de Baku? No, hablamos de Baku, hablamos de Baku. Cuéntame cosas de Baku. Vaya piedra, ¿eh? Que le quitas el castillo, es una mierda en otro momento. A ver, no puedo dejar de darle vueltas tiene, a eso. Tiene su aquel. No, tiene su aquel, ese sector, ya está. No, ahora en serio, es un circuito de, en el que se puede haber locuras. Es donde, un circuito donde hemos visto de las mayores locuras de últimos años. Eso es. Con estos nuevos coches, tengo muchas ganas de ver, y no lo digo ni un poco de broma, cómo entran los coches en la curva del castillo concretamente. Porque este año, en Mónaco han sufrido para entrar en las curvas lentas. E iban totalmente preparados para hacer curvas lentas, ¿no? Porque los coches se configuran por completo, claro, para hacer curvas lentas. Pero en Baku, los coches van a tener que estar configurados para ir muy rápido. Más equilibrado, porque claro. Porque al final es... No, y si me apuras tirando para el lado rápido. Ya. Porque no, tampoco, hay mucha tampoco recta. Tampoco puedes sacrificar el paso por curva, ¿no? Tío, el sector 2 es mucha tela, ¿eh? Sí, pero es que al final el 1 y el 3... El 3 sobre todo es tan recto y la recta es tan larga... Sí. Que igual, aunque pierdas tiempo en el 2, te sale más rentable. Entonces, tengo curiosidad por ver cómo con esos coches, a priori descargados, trazan esa curva. Porque creo que más de uno se puede comer el castillo. No tenga ninguna duda de que más de uno se lo va a comer. Pero igualmente yo creo... No sé. Yo... Tengo esperanza con este Gran Premio, ¿eh? Yo creo que va a ser divertido. Va a ser muy divertido. Pero de todas maneras... También la del castillo creo que es una curva menos cerrada, ¿eh? Gracias a ti por la suscripción, compraí. O sea, la curva del castillo yo creo que es menos cerrada. Por ejemplo, lo EVS es mucho más pronunciada. No, sí, es menos cerrada, pero es muy precisa. Es una curva que tienes un carril para hacerla. O sea, no. Ya, claro, no tienes margen. Eso sí es cierto. Eso porque sí es porque lo EVS es la más estrecha del campeonato, pero tienes tres trazadas distintas. Claro, claro, claro. Te puedes pasar un pelín. Pues abrir mucho, claro. Sí, o sea, puedes hacer mil. El castillo claro, es, tienes castillo que entrar. Es, como claro, tienes claro, que entrar. Claro, sí, ya sí. Está. Entonces, ahí voy, o sea, para mí la clave es esa, ¿no? Que puedan meter el coche bien de primeras, con una cierta velocidad y sin... Ya, lo entiendo, sí, sí. No, pero yo, el castillo seguro que se piña a alguien, siempre se piña a alguien. O sea, no tengas ninguna duda, ¿eh? Creo que ha habido años que no, ¿eh? Que ¿sí? No se ha piñado a nadie, bueno, pero, sí. Pero sí que es una curva muy hecha para... Para piñarse. Para eso. Sí, tal cual. Una curva tal. Y luego el resto de curvas, pues bueno, espero muchos adelantamientos con los coches. Yo creo que con los coches siguiéndose tan de cerca... El recital de adelantamientos que podemos ver en el sector 3, en la recta de entrada a meta. O sea, yo creo que podemos ver perfectamente 3-4 coches en paralelo. Claro, porque esas curvas rápidas
Igual como el año pasado, se complicaban un poquito con el sucio y ahora quizás se complican menos, ¿no? Claro, estando cerca, sí. Totalmente. Entonces lo veo como... No, yo por eso digo, tengo esperanza con este Gran Premio. O sea, a mí es un circuito, me parece de la media, pero coño, que suele dar buenas carreras, esa es la realidad. Entonces, no sé, yo... No, el problema del circuito es que es muy feo, menos el sector 2. Ya, pero, sí. Pero realmente como trazado... Sí, sí, como... Quitando el sector 1, que eso sí que es infumable, está muy bien. Sí, sí. La degradación, sí, la degradación aquí no, es jodida. Y las paradas, claro, que al final, tío, al final una carrera con muchas paradas mola, tío, o sea... Sí, yo creo que Baku es un sitio de 2-3 paradas. Además, el año pasado hubo problemas con eso, los pinchazos, ¿te acuerdas? Hombre, los pinchazos de Verstappen y de... Y de Stroll, primero sí, Stroll, sí. Luego Verstappen, fue verdad. Sí, no, si no me acuerdo mal. Sí, sí. Que creo que era porque estaban forzando a ir a una, si no recuerdo mal. Verstappen creo que sí. Stroll no me acuerdo. Creo recordar que sí. Sí, sí. Pues eso está bien, porque al final... Es un toque de atención, ¿no? Para decir, oye, no te la juegues mucho. Si eso para una vez más y ya... Ahí está, esa va a ser la clave. Para mí Bakú es Mónaco adaptado a los coches modernos. Para mí me da que acabar de hacer una comparación como para banear. ¿Te has equivocado de... Para mí Bakú es como Mónaco, pero mal. O sea, es como Mónaco, es que Mónaco pero muy mal. No puede haber algo como Mónaco. Mónaco es Mónaco y ya está. Y tiene su perfil. Exactamente, no. En todo caso, te compraría que Singapur es el Mónaco moderno, pero no Bakú. ¿Sabes? Te puedes comprar que Singapur es el Mónaco moderno porque es el mismo concepto de circuito, lento, con mucha curva, revirado y en es que Bakú, ambientación moderna. Bakú tiene no, casi más recta que curva. Entonces no puede ser, no puede ser. Y Bakú tiene zonas anchas como el puto Paul Ricard. Sí, sí, sí. Bueno, es que ya te digo, si te olvidas del sector 2, el resto del circuito, vamos, puede estar en paralelo perfectamente. Totalmente. ¿Qué te pasa? Espera, un segundo, dame un segundo, carrileame esto. Te carrileo esto. Además, aquí he visto un comentario que había bueno, ¿esto qué es? No, no, que había desactivado la cámara, coño, para hacer una cosa. Espera un segundo, que tengo que llamar por teléfono. Carrilea este momento y hacemos la porra. Pero voy a poner algo en la izquierda que me va a dar una embolia. Gente, ¿qué pongo en la izquierda? Hagan votación, ¿qué pongo en la izquierda? ¿Botas? Voy a poner las botas, sí. Es que me estoy mareando yo, tío, me estoy mareando. Gente, voy a poner a botas. Permítanme que ponga botas, ¿eh? Y ahora, cuando vuelva Fons, pues se va a joder. Y se va a quedar botas. Pues me ha dejado solo, tío. A ver, una que salga guapo. El bueno de Valtteri. Ya sé cuál voy a poner. Esta un poco más grande. Venga, pongo esta. Gente, no están preparados para lo que van a ver, gente. Voy a pedir perdón de antemano, ¿eh? Botas. Botas. ¡Ojo! A ver. ¿Y ahora? Mierda, se come la pastilla, tío. He volvido. ¡No! Has tardado demasiado pronto en volver, cabrón. ¿Qué estabas poniendo? Pues mira lo que estoy poniendo. A ver. Estoy por no volver. Estoy poniendo otra vez. Cuidado que te banean. No es van un culo, gente. Ya, no es verdad. Hostia, pero es poca broma, ¿eh? Ha vuelto. No es van un culo. No Juan van. Alfonso. Javier. Te quiero decir una cosa. Dímela. He leído un comentario en el chat que quiero que leas tú también. No sé si querré. Sí. Mira, me voy a ir un poquito para atrás, si te parece. ¿Vale? Y dice, sí. Bakú, mucho mejor que Mónaco hoy en día. Lo defendéis por postureo, pero son infumables. Por regla general. Banear, hasta nunca. Una persona que se pasó por el chat. Oye, mira, podéis decir lo que queráis de Mónaco, pero yo por postureo no lo digo. O sea, eso sí que no, ¿eh? O sea, banear. Si yo... Yo estoy ya postureando, Javier. Yo no paro de decir cosas para que la gente... No, fuera coña, no paro de decir cosas para ser popular, Javier, Lo digo no, en serio. Yo Mónaco, si digo que me gusta, no es por postureo. Es porque me encanta. Y punto. ¿Acaso decimos algo alguna vez que no sea por postureo, Javier? Yo todo. Todo lo que digo es para que Antonio27GamerHD en Twitch me vea y diga, coño, ¿qué razón tiene? Me encanta mira, cuando nos inventamos que quiero ir. Los nombres y ponemos números genéricos. Antonio Gamer 97.
Me gustó más Paco Gamer 90. ¿Qué dijiste? Paco Gamer 90 o tonto los cojones. Me parece superior. Paco Gamer 90 o tonto los cojones, que no te lo acabas. Ya lo sé, tío. En fin, yo qué sé, a estas alturas ya con la trayectoria que tengo en internet, que me digan que hago las cosas por postureo o por querer ganar seguidores, chicos. Llevo sin crecer en YouTube desde que empecé, o sea que. Ya se autoflagela el solo, no hace falta que. Claro, es que a mí si me dicen que hago las cosas por ganar seguidores y por tener la opinión popular, me estás insultando encima porque ni siquiera haría eso bien. O sea, es que me ofende el doble. Porque si realmente lo hiciera por eso y no creciera, ¿sabes? No. O sea, por favor. Sería increíble el colmo ya, ¿no? Evidentemente lo que soy es un transgresor, ¿no? Por lo menos, dime eso. Dime eso. Ay, Dios mío. Dios mío, Javier. Vamos a una porra. Venga, la porra. De este gran premio. A ver. Empiezo yo. Empieza tú. Empiezo yo. Empieza tú, que eres el que sabe. Que era pole y decíamos yo la pole, tú la pole y después el podio, ¿no? ¿O cómo era? Así es. Así es, vale. Venga, pues voy a empezar. Pole. Hostia, pues no sé quién poner la pole. Estoy un poco perdido hoy, ¿eh? ¿Te vas a ir otra vez? Yo no. No. Perdón, que son cosas no. Porque pero ya puedo no pongo la de botas, porque es que me van a banear al final. Entonces. Que no te van a banear, que es la gente vacilando. No, ya. Pero. A ver, yo lo tengo bastante clara, la pole. La pole la tienes clara, yo no. Yo no. Ojo, me vengo arriba. Venga. Checo Pérez. Pues es que está para decirlo. Ya, sí, totalmente. Está ni poca. Me broma. Vengo arriba, sí, señor. ¿La tuya? Yo la pole se la voy a dar a Leclerc. Creo que Ferrari. Y es que, bueno, también es verdad que los circuitos súper rápidos. Hemos visto a Red Bull muy fuerte, ¿eh? Uf, no, es que hemos visto muy fuerte a Red Bull en los circuitos de puro motor y creo que va con su circuito muy de motor. Pues venga, dale, la puedes cambiar todavía. Aún así Leclerc. Vale, me parece bien. Aún así Leclerc. Pasamos con el podio, ¿no? Venga, va a ganar la carrera Verstappen, digo yo. ¿Vale? Hostia, pues estoy dudoso con el segundo. Segundo Pérez y tercero Leclerc. Segundo Pérez y tercero Leclerc. ¿No te parece bien? Vale. No, me parece estupendo. Vale. O sea, doblete de Red Bull, ves tú. Sí. Yo veo que la victoria puede ser de Verstappen también. Muy bien. Vas a poner segundo a Leclerc y tercero a Pérez. Te quedaste pillado. Segundo. Es que casi te la voy a copiar, ¿eh? Bueno, es que te la voy a copiar. Da igual. Es que es lo que veo, tío. Bueno, no, ponle. Así es, fallamos los dos, ya está. Es que Pérez está muy bien y me extrañaría que no le diera para ser segundo, que creo que en ritmo de carrera puede estar muy bien. Pero claro, como he puesto la pole de Leclerc, voy a confiar en Leclerc. Segundo Leclerc y tercero Pérez, que es lo que has dicho tú, literalmente, claro. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho Verstappen. ¿Has dicho segundo Pérez? Pérez y Leclerc, sí. Pues yo Verstappen, Leclerc, Pérez. Voy a dar la vuelta. Le voy a dar la vuelta, voy a dejar así. Y posición de los españoles, Carlos Cuarto. Carlos Cuarto. Y Fernando Alonso. Hostia, pues. Si hay suerte. Yo y el Alpine aquí. Yo le voy a poner noveno. Y el noveno. Sí. Y tú a Carlos Cuarto también, ¿no? Sí. Cuarto. ¿O qué posición le das? No, vale. Cuarto. Y Alonso. Es que si el Alpine aquí no desgasta mucho, tío, creo que es un circuito muy bueno. Para Alpine. Sí, no, puede ir bien. Yo por saber, yo noveno. Sí, yo le voy a poner sexto. Igual lo podría poner mejor. Voy a poner a Alonso sexto. Voy a poner a Alonso sexto. Creo que no es una locura que Alonso pueda. No, para nada. A ver, yo. Ahí con Russell, Norris. Claro, Mercedes, tal. En mi duda. Ahí claro, la cosa es que va a estar octavo, entre séptimo. El quinto y el décimo van a estar los dos Mercedes, Norris y veremos si Ricciardo, Eli o Ocon. Claro. Y ahí se van a pelear. Exacto. Eso debería ser la zonita, ¿no? Y luego que si un Vettel tal con el Aston Martin, que si sí, Gasly, yo que siempre tal. Sí, bueno. O sea, hay muchos candidatos. Haas, vamos a ver Haas, que a veces un Haas se te mete por ahí también. Pero sí, sería eso. Voy a decirte eso. Vale. Javi. Ah, pensaba que se me había cortado. No. Yo sí. No, que lo dejo en. Yo lo dejo noveno. Así también un poquito de contragafe, que siempre viene bien. Sí, porque. Porque tú ya has ido de optimista, alguien tendrá que poner aquí. No, optimista ni un poco, vaya. Bueno, sí. Optimista habría sido poner la victoria de Sainz, yo que sé. Ya. Pero. Ya, sí. No, pero ya. Que llegará. Llegará el día que menos nos lo esperemos. Sí. O sea, yo creo que aquí, a priori. En los circuitos más rápidos este año hemos visto a Red Bull un poquito por encima de Ferrari.
Pero yo qué sé, tío. Claro, yo le he puesto precisamente la pole. También los coches van evolucionando, yo no sé. No estamos en Bahrein. Claro, es que Ferrari trajo ya mejorita en España y se notó. Sí. Y aunque no ganara Leclerc, y aquí en Mónaco también tenían más ritmo y al final Red Bull ganó un poco por estrategia. Lo que pasa es que en Mónaco, ¿no? Y es muy diferente. Ya. Pero bueno, no sé. Está ahí. Trae un circuito diferente. Yo he dicho pole de Leclerc y tal. Luego la parrafa sumulera, a ver si saco más de 2 puntos. Porque estoy. Es un drama mi porra este año, Javier. Estás en el puesto 1500, ¿no? ¿Me cuentan? Peor, tengo que estar peor ahora. Ah, peor, ¿en serio? O sea, madre. Sí, sí, no, no, no es ni una broma. Tengo que estar fácilmente, o sea, por abajo. ¿Tú crees que si yo entro ahora en la porra formulera de cero, sí, te gano? En una carrera me puedes ganar, porque creo que no llevo más de 25 puntos. O sea, creo que en una carrera me puedes ganar. Yo creo que debería entrar en la penúltima carrera y humillarte. Humillarte en dos carreras. Sería probable, vaya. Sería probable. ¡Ay! La puta parra formulera, me quita la vida. Mañana la haremos, por cierto, a ver si no se me olvida esta vez. Que la semana pasada, hace 2 semanas no puedo hacerlo. Pero bueno, los resultados de Mónaco, cuando los tengan los admins. O sea, bastante hacen. Suficiente con lo que tienen. Ya veré, pues sí, bastante hacen los pobres. Fons diciendo que Ferrari hacía 1-2 sobrados. Hubiera hecho 1-2 sobrados Ferrari en Mónaco si no llega a pasar lo que pasa fuera de la estrategia. O sea, hay que decir, realmente Mónaco Ferrari tenía ritmo de 1-2. O sea, sí. Esto es indiscutible. Predije la carrera muy bien. Yo no puedo predecir que haya una bandera roja, que haya una parada de más, que tal. Pero eso sí, no, es verdad. Tienes razón. Así que. Cállese la puta boca. No se puede meter usted con Juan Alfonso y pensar que va a salir gratis. A ver, hombre, no, te va a salir gratis aquí. Hombre, por favor. Aquí, eso es. Ay. Pero en la porra Force Fuller también dijiste eso. Sí, ¿no? Durísimo, ¿eh? Yo cuando tiro con algo, tiro para adelante. Ya, no, está bien. No soy el más listo del barrio tampoco, pero bueno. Mercedes también es una duda, porque es verdad que Mónaco y fueron peor que en Barcelona, pero al final Mónaco es un circuito muy particular, ¿no? Entonces, tengo ganas de ver a Mercedes porque volvemos a un circuito más estándar, algo más normal. Sí, Mónaco es como la excepción siempre. Entonces, sí. Va a ser. O sea, yo confío en Mercedes, pero ya digo, confío en Mercedes para top 5. O sea, en plan de que. Sí, yo creo que Alpine está en la pelea con Mercedes. Que si Mercedes está en el ritmo del Gran Premio de España, pues va a ser complicado que Alpine le plantee. Ah, bueno, sí. Bueno, pues Alpine está bien. No sé. Está por ver un Alpine que esté bien también, te digo. Ahí está. A ver, el porpoising, es verdad. El porpoising aquí en Bakú va a ser jodido, porque la recta es la más larga y físicamente los pilotos van a quedar muy destrozados, El porpoising es buena esa, Le van a dar por culo ahí, El porpoising es una cosa. Una cosa seria. Cuanto menos. Pero bueno. Es que claro, te imaginas llegar. Bueno, si llegas con porpoising a la primera frenada de Baku, tienes mucho margen de error. Así que tampoco es un problema grave. Lo que pasa es que luego tienes otra recta en la que pasas de 250 y otra recta en la que pasas de 250. ¿Qué es? Sí, tienes 3 rectas, ¿no? Pero la última, la última es una. Recta de salida. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Izquierda, esa recta. Pero esa es muy cortita, esa no cuenta, ¿no? ¿No le da para porpoising ahí y no llegas a más de 250? Yo creo que sí. No sé, tío. No sé si llegan a 250, pero es muy cortita, Bueno, luego la que viene después sí que es súper larga. Sí, no, la que va después. O sea, tú me estás diciendo. La de la curva 2, la salida de la curva 2. Es muy larga. Y tú dices que entre la 1 y la 2 no da para propósito. Entre la 1 y la 2, yo creo que no. No sé, tampoco tengo los papeles en la mesa para analizarlo, pero. Pero yo diría que es muy corto el tramo. Encima de recta meta con DRS, hombre, claro. Solo faltaba, no vas a poner el DRS ahí. Está hecho idealmente. De hecho, es un circuito pensado para DRS, vaya. Sí, totalmente. Es un circuito moderno. Total, tal cual. Ahí está. Bueno. Pues ya estaría, ¿no, Javi? El bolido. Ya estaría. Cortito, fresquito, dinámico. Fresquito, exactamente. Si me pregunta a mí, de lo más fresquito. Como debe ser, ¿no? Al final, no tener aquí un truño de 2 horas y media. Edición veranito, ¿no? ¿Qué tal? Que te como una sandía mientras habla el Javi. Todavía no estamos en edición veranito, No he probado la sandía todavía este año. Yo tampoco. Tú ganas de comer una sandía. Yo es que todavía no estoy en el mod veraniego, en realidad, Estoy todavía en transición. Aunque yo hasta que no me como un melón. Ya, por eso te digo. Hasta que no me como un melón una sandía. Empieza la verano. Ahí está.
O sea, hay varias señales, ¿no? Empezar a ver a gente en chanclas por la calle. Claro. Y comerte un melón, una sandía. Exacto. Son como los dos pasos. No estar en el mood de ir rápido, como decía Alonso. No estamos, claro, no estamos en el mood. Es. Qué bueno fue esa puta mierda, tío. ¿Cómo me partí la polla con eso? Puta Alonso. Pues nada, Javi. ¿Recordamos a la gente que esto se puede ver en Fórmula 1 si llegas tarde o qué? Sí, está bien recordarlo, ¿no? Ahí está. Ahí estaría. Y nada. Ah, por cierto, a la gente que me siga a mí y tal, tenéis los apuntes del Gran Premio de Mónaco subidos hoy, ¿vale? No es ni un poco una broma, ¿eh? Ah, es verdad, he visto antes el tweet. Es que me encanta, vas a tu puta bola, tío, es increíble. No, o sea, por lo que sea, no, X motivos, no pude hacerlo ni al día siguiente, ni a los siguientes días. Pero te la pela, pero es la primera. Eso es lo bueno. No, no me la pela, ojalá. Pero, pues si me la pela, no lo habría hecho. Ya. Pero es la primera vez que antes que los apuntes del Gran Premio he metido otros vídeos. No, o sea, ha habido bólidos, ha habido un par de vídeos, han de cosas, y luego los apuntes. Porque realmente, hasta hace dos días, no los iba a hacer, los apuntes. Pero ahí me he levantado con ganas, tío, y he dicho, coño, ¿por qué no lo saco? Claro. Y ya está. Está bien, no, sí. Digo que te la pela, no, en el sentido de que lo subes, o sea, no dices, hostia, ha pasado ya no sé cuántos días, paso. No, lo subes y te la pela. Realmente lo había pensado, ¿eh? Realmente lo había pensado. Ya con los días que han pasado, claro, no lo voy a subir. Pero al final lo he hecho, ¿sabes por qué? Porque quiero ver Fórmula 1 en 2027 y estar orgulloso y decir, mira, iba siendo. No te lo vas a creer. Bueno, en el Bólido de 2027 podemos racionar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te puedes creer, Javi? Espérate, estoy comprobando. ¿Qué me estás contando, tío? Bueno, más o menos. ¿Te puedes creer que está ahora mismo como mi tercer vídeo más visto de los últimos 10? ¿Cuál? Este. ¿El de los apuntes? Me cago que me lo creo. Con tu nivel de aleatoriedad, yo me lo creo todo, vamos. Esto no es ni legal. No es ni legal. La visualización está subiendo. A mí te digo, lo que es ilegal es la mierda de visitas que tengo últimamente, pero bueno, la cantidad. Pero ya está. Dime, ¿qué me vas a decir que es ilegal? Nada, he puesto a votar. Es que me hace mucha gracia votar. Ah, he puesto otra vez a votar. He puesto a votar. Espectacular. No, sí, es muy gracioso ver tu nivel de aleatoriedad, es maravilloso. Tío, ¿no te pones súper nervioso y no crees que debería ser ilegal lo de YouTube de ponerte el 3 de 10, el 2 de 10, el 8 de 10 y los mensajitos? Es para tu estabilidad mental. Es malo. Pero es que además, o sea, para los que no sepáis de qué estamos hablando, en YouTube tenemos como una esta que es el YouTube Studio. No tiene ningún sentido. Te va diciendo eso, un poco el rendimiento de los últimos vídeos y te pone como una estadística de el vídeo que acabas de subir, cómo está de posición entre los últimos 10 que has subido, de visita, de pinchazos en clics y tal. 4 de 10. Cuando vas bien. Te pone, muy bien, más usuarios habituales están viendo este vídeo, lo que está ayudando a aumentar su cobertura. ¿Te vienes arriba? Te dice, mira qué salía. Pero como esté el 8, el 9 o el 10 de 10, te pone, va a tener que revisar esto, ¿eh? O sea, te viene YouTube y te hace poco menos que te llama estúpido a la cara. Un poco de, este vídeo está levantando menos internet de lo habitual. Sí, no. Habrá que revisar un poco la miniatura, habrá que revisar, no sé qué. Yo creo que la gente de YouTube no piensa mucho en la salud mental, ¿eh? Pero, de verdad, o sea, te lo juro que como te pillo un mal día, ver un mensaje, un vídeo de... Yo a veces no lo miro, tío. ¿Tú tienes alguna costumbre de estas tontas como las que tengo yo de no mirar el rendimiento del vídeo hasta que pasan dos horas, por lo menos? Yo lo publico y hasta que no pasan dos horas no lo miro. Es que realmente hay veces que... tío, yo qué sé. No, yo no lo miro siempre con la misma frecuencia. Así, a lo mejor publico un vídeo y estoy en la calle. Eso me ha pasado un montón de veces. O sea, yo publico un vídeo y a lo mejor no veo nada hasta pasadas seis horas o siete. Yo tengo una costumbre, pero desde que empecé YouTube, desde que tenía 100 suscriptores. Sí, sí. Yo subo un vídeo, y en esa época encima no había tanta presión, ¿no? De estar mirando cómo te subía como tal. Y decía, vale, ya lo he subido. Me piro, o sea, pongo el tweet, me piro. Ya, hasta luego. Pero me piro, hago lo que sea durante mínimo una hora o dos horas, y luego lo miro. Porque si lo subo y me voy al instante a ver si ya tiene 100 visitas, o tiene 300, o tiene 400, me vuelvo loco. Y luego tengo más o menos la media de que si a la hora tiene más de 1000 o 1500 visitas, estoy tranquilo. Pero es que claro, bueno. es una mierda, tío. Tiene que estar. Ya, no, es de putos locos. Yo, vale. Por eso en realidad digo, mira, tío, yo. Cada vídeo pues, tendrá un impacto diferente, obviamente, pues según el momento y según las cosas que suben. Ya está. Al final se trata de disfrutar lo que hacen, ¿no? Yo creo. Sí. Y ahora estoy teniendo suerte con el canal secundario, tío, que estoy subiendo un vídeo cada dos semanas prácticamente y están funcionando bien para lo que es ese canal. Entonces me alegra. Sí, no, tu canal secundario va volando, ¿eh? No va mal. Mira, este último, preguntas y respuestas. Va por más de 1000 visititas. Ahí está. Bueno, contento. Ha resucitado el canal, oye. Me llaman al timbre, Javi. ¿Cerramos el bolidos o qué? Me está ladrando el perro.
No pasa nada, tengo botas. Tengo las botas. Espera. Espero, vamos a esperar. ¡Ay, gente! Bueno, espérate, claro, mientras vota. Uy, mientras vota no esté. Mientras Fons no está. Mañana estoy baneado. Nah, hombre, no creo. Y nos perdemos el F1 Manager. La. El lanzamiento, ¿no? La, sí, ¿te imaginas? Lo haría en YouTube, ¿eh? O sea, me la pelaría muchísimo. Haría el directo en YouTube, vamos. Manda que me voy a perder yo el anuncio de este manager. Gente, precioso cuadrado. Cuadrado. Cuadro el de Fons ahí que tiene, ¿eh? A ver. Ha vuelto. Que es que había quedado con mi señora, ha venido. Y ha venido un poco antes de lo esperado, entonces. Estaremos molidos. Yo qué sé, sí. Podría dejar a ella que hiciera el bólido. ¿Cómo que yo qué sé? ¿Pero esto qué es? Yo qué sé, tío. No, sí, estaremos. Vale, vamos a hora y media ya, está de puta madre. Hora y media. Ha sido cortito este, oye. Otro día. Hora y media es una duración perfectamente normal, Force. No, sí, verdad, debería ser esto, ¿verdad? Además, que me, te he hecho ya el chiste hoy porque me pones tú por Discord. Un minuto. Te digo, hombre, yo prefería que durara hora y media, claro. Perdón. Claro. Y jaja. El chiste está hecho. Se acabó. Los chistecitos, ahí estamos. Bueno, ya hablaremos otro día de la salud mental de YouTube. Que no te torture mucho, hombre. Deja eso ahí, no lo mires tanto. Y ya está. Y a volver a estudiar, porque de la petanca no se puede vivir. Mira, la semana. El mensaje es claro. Bueno. Gente, muchas gracias a todos por vernos, ¿eh? Como siempre, un saludito y nada, hasta la próxima.